¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su programa Deportivas Táchira, con la producción de Yolman Heredia y Santi Sandoval. Y en el micrófono, el equipo campeón, los dueños de la sintonía. Solo aprendiendo y trabajando podremos salir de abajo, porque no conozco otra manera. Bienvenidos a la mejor información deportiva del país y del mundo. Vamos primero a presentar a los compañeros para entrarnos con el tema del Deportivo Táchira y de la Copa Libertadores. Franji, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vincent? Buenas tardes para ti, para los compañeros y para todos los oyentes. Bueno, hoy ya están todos emocionados, se sabe justamente en qué grupo va a estar el Deportivo Táchira. Vamos a hablar mucho de esto porque son los mismos rivales que enfrentó en esa Copa Libertadores histórica en el año 2020, River, Nacional, también Libertad. Pero bueno, vamos a entrar en detalle no solamente de lo que va a ser el Deportivo Táchira, sino también los otros equipos venezolanos que nos representan. Hola, César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos quienes nos observan a través de Global TV Internacional y, por supuesto, nos escuchan a través de Tamá Estéreo, la número uno. Sí, listos, preparados y justamente comentar todo eso. Por ahí hay gran ambiente en la gente recibiendo toda esta información desde anoche y, por supuesto, a través de Tamá Estéreo, la número uno, muchachos. Sí, William, ¿cómo estás? Vicente, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a toda la gente de Global TV. Bueno, ya todos los equipos venezolanos saben sus rivales, tanto en Sudamericana como en Copa Libertadores. Comienza la planificación, la logística, solamente se espera la confirmación oficial de los horarios. Bueno, vamos todos. En 12, 15 días, los horarios definitivos para saber, ya tenemos fechas. Todos. Sí, Alejandro, y ya presentamos a nuestro director, Manolo Dávila. Buenas tardes. Bueno, analizar el grupo y analizar el sorteo, ¿no? Sí, sí. Manolo, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bien. ¿Qué dice la gente del sorteo? Yo soy optimista. A mí me parece que este es un grupo para competir, Táchira. Claro, Táchira tiene que mejorar cosas, ¿no? No es fácil. Tiene que mejorar cosas. Tiene que recuperar los jugadores. Tiene que levantar a algunos jugadores su nivel futbolístico. Y si pudiera traer uno o dos jugadores sería una maravilla. Sobre todo en defensa, ¿no? Pero creo que eso no lo van a hacer. Yo creo que están mandando gente a que digan que no van a traer a nadie. ¿Cuál es la opinión de la gente? No, sin duda. ¿Cuál es la opinión del aficionado? Sin duda, en redes sociales ayer en la noche estuvo colmada de la información de la Copa Libertadores. Sin duda, un grupo de tres equipos históricos. Sí, muchos fanáticos que aurinegros que están en Argentina incluso hicieron su reacción de después de tantos años también poder ver al Deportivo Táchira y dicen que bueno, claro, fue una Copa Libertadores histórica y que este año, ¿por qué no? Se podría repetir justamente 20 años después, que es una casualidad. No sabemos si es casualidad o el destino, ¿no? Sí, después de 20 años se nos enfrentamos a casi todos los equipos. Y en el año donde Táchira está de aniversario 50, el año histórico del aurinegro, así que bueno, es importante que estos equipos van a venir al Pueblo Nuevo, que se haga una excelente taquilla y por supuesto que Táchira pueda sumar los puntos importantes del local y, como dice, ¿no?, rasguñar puntos en condición de visitante. También ya más importante, más que la taquilla, lo más importante es hacer una buena presentación. Táchira es un equipo a nivel continental conocido por el fútbol argentino, por el fútbol uruguayo, por el fútbol paraguayo. Yo creo que Táchira tiene un compromiso, o sea, no es participar en la Copa Libertadores, competir en la Copa Libertadores. Entonces yo creo que hay que prepararse para eso. Sí, hay que ser protagonista. El equipo tiene que levantar muchísimo de lo que viene jugando, de lo que viene haciendo. Ahora, ¿cuándo es el partido? Creo que es el 10 de abril, el primer partido. No, el 3 creo. Sí, es la primera semana de abril. O sea, que ya está encima. Creo que es el 10 de abril. Si es el 10 de abril, mejor, más a nuestro favor, porque los jugadores se pueden recuperar. Sí, lo más probable es que sea la primera semana. ¿3 de abril o 2 de abril? Uno de esos dos días. No, pero nadie ha dicho que es la primera semana. Yo creo que la Conmebol está estudiando, porque está muy rápido la logística para los equipos. Sí. No, eso no se puede hacer en una semana. Además, la próxima semana es Semana Santa, Manolo. Claro. Y eso entonces también influye. La logística. Eso no influye. Los pasaportes, los pasajes, los hoteles, todas esas cosas llevan tiempo.
Hola, Manolo, ¿cómo estás? Yo creo que es la segunda semana del mes de abril. El primer partido de Táchira, no sé si es contra River Plate o es contra Libertad de Paraguay. ¿Qué hubo, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gran saludo, Manolo. Feliz tarde para ti, para todos los compañeros y para todos los oyentes. Sabes que en algún momento se habló de las semanas del 10, 17 y 24 de abril para jugar los tres primeros partidos. Pero ya hace unos 10, 15 días para acá, en el continente se ha venido manifestando de que la primera semana de Copa Libertadores de América se va a jugar precisamente en la primera semana de abril, entre el 2, 3 y 4. Esas serían las factibles fechas para los primeros partidos de la Copa Libertadores de América. Entonces hay una fecha hay una fecha tentativa de 3 de abril, de 3 de abril para que sea el primer partido de Táchira. Conversé con una persona de la Conmebol y ellos están entre la segunda semana del mes de abril. No, eso no está confirmado, pero están está muy encima todo y hay que preparar muchas cosas. Sí, no, el tema de Semana Santa no tiene nada que ver. El Libertadores siempre se ha jugado aún existiendo la Semana Santa. Bueno, nosotros pero, hemos prometido muchas veces. La segunda semana de abril no es Semana Santa todavía. Semana Santa arranca ahorita. Es la próxima semana, Manolo. Claro, la semana que viene. La semana que viene es Semana Santa. Del 24 perdón, al 31. Perdón, me equivoco. Ya pasaría. Ya pasaría Semana Santa, correcto. Así es. Tanto. Lo decimos por la parte logística, porque ya está encima, muchachos. Ayer fue el sorteo. Y los partidos en la primera semana de abril. Sí, si para es la mí. Primera semana de abril, estamos hablando de 15 días. En 15 días se estaría jugando el primer partido. Sí, yo creo que es en 15 días porque por un tema de logística, un tema de movimiento de los equipos. Menos no puede ser. Si no, el sorteo debió haberse hecho un mes antes. Por eso, pero si es en 15 días, es la primera semana de abril, entonces. Exactamente. ¿Tres o dos de abril? Dos o tres de abril. Bueno, a mí la persona de la Conmebol me comentó, es probable que sea el 10 de abril el primer partido de algunos grupos. La realidad es que el primer partido, según la información, sería el de local contra River, ¿no? Contra River, sí. Sí, ¿por qué sería contra River? Porque en el manual de competencia de la Copa Libertadores de América así lo contempla, página 47. Ahí se ve el diseño del cronograma de partidos correspondiente al grupo H. Y en esa fórmula dice H3 versus H1. Táchira es H3, uh-huh. H1 River. Ese sería el primer partido. Ya lo podemos reflejar en pantalla en cualquier momento, si así lo desea, la imagen, el capture donde habla el manual de competición de la Copa Libertadores de América de cómo sería el orden de los partidos para el grupo H. Siendo así, Táchira jugaría primero contra River, luego visita a Libertad, visita a Nacional, cuarto partido recibe a Libertad, quinto partido recibe a Nacional y cierra ante River de visitante en Argentina. Eso vendría siendo casi la última semana de mayo. Muy bien. Pero estamos esperando la oficialización, no Manolo, porque ayer, antier comentaba yo de la diferencia con Conmebol y UEFA, ¿no? UEFA termina una clasificación y al día siguiente hay sorteo, ya se sabe cuándo se va a jugar, dónde y todo lo demás. Aquí hay que esperar no sé cuántos días, cuántas fechas, cuántas horas para conocer un cronograma y un calendario debidamente organizado por parte de Conmebol. Allá se hizo sorteo, pero aún estamos en ese instante de Conmebol, la cronograma de los partidos y las fechas y horarios de la primera fecha para los grupos de la Copa Libertadores. Bueno, el comentario que me hicieron es que posiblemente sea el 10. Y es el 10 mucho mejor para Táchira, porque tiene tiempo para recuperar muchos más jugadores. Sería magnífico, ¿no? Sí, sin duda. Además que por el tema de logística, como tú decías, es mejor el 10, 10 y 11, ¿no? Que creo que caen martes y miércoles. Exacto, y por tema de logística, tema de movimiento de movilización de los equipos. Y aparte le serviría a Táchira para recuperar más jugadores. No, para Táchira sería magnífico el 10 de abril. Claro,
Ojalá llegue. Claro. Ojalá llegue. Sería prácticamente un mes, tres semanas. Faltaría para ese 10 de abril. Bueno, Zaragoza nos dijo ayer que ya para la otra semana probablemente esté Robles. Que por cierto acaba de salir la convocatoria para el compromiso para de mañana. Sí, a las 8:30 de la noche. Vamos a decirlo, a ver. Los porteros convocados, Alejandro Araque y Jesús Camargo. Los defensas, Gianfran Gutiérrez, Ayrani Ruiz Díaz, Pablo Camacho, Carlos Calzadilla, Daniel Hernández, Jeffrey Vargas, Nelson El Teto Hernández y Erickson Tamiche. El medio campo convocado. Pero párate ahí, okay. hay cambios, ¿no? Gianfran Gutiérrez, sí, me escuché. Sí, iba a preguntar. Señor. Regresó. O sea, ¿ya está recuperado? Sí. Me imagino que incluso sí. En la imagen de la convocatoria. Si lo convocaron es porque es una opción. Sí, muy bien. Eso es muy bueno para el equipo y para Zaragoza. Bueno. No, para el equipo, si ese muchacho se recupera y anda bien. Buenísima noticia. Sería extraordinario. Porque Táchira tiene problemas. Ya recuperamos. Táchira tiene problemas ahí en los centrales. Ya recuperamos otro defensa. Si va Gianfran Gutiérrez. Si está recuperado y lo pone, va a jugar con tres. Vamos a ver qué define Zaragoza. Ahí está la convocatoria en Global TV. Sí, los defensas entonces inicia con esa buena noticia. Incluso es la imagen de la convocatoria de Gianfran Gutiérrez, que sin duda ese poco de tranquilidad que le puede dar al profe Eduardo Zaragoza. Perdón, es que le dije que te pararas ahí porque esa es una noticia muy importante. Sí, claro. Mira, a mí me tenía preocupado ese chamo con la cantidad de lesiones que ha tenido ese muchacho. Sí. Y es una lástima que ahorita que necesita centrales, él no esté en condiciones para que tenga una oportunidad. Entonces, si lo convocó el profe, porque Gianfran Gutiérrez tiene posibilidades de estar. Y si lo convocó, va a jugar con tres en el fondo. No, y en la... En la portada de la convocatoria está de primero, sale sí. Gianfran Gutiérrez. Es la imagen de la convocatoria. Es la imagen de esta jornada 8 del Deportivo. Bueno, si el muchacho le dan chance mañana, hay que motivarlo y hay que... Apoyarlo, sí, darle el respaldo total. Hay que apoyarlo y ya desde ahora desde ya le envío un mensaje. Muchacho, vamos para adelante, olvídese de lo que le pasó, ya, chao lo que le pasó, Gianfran. Vamos con todo y en el nombre de Dios que no te vuelva a pasar nada. Y ojalá te coloquen mañana y hagas un partidazo. Y Táchira no tenga que traer a nadie, que tú cumplas con un buen papel de defensa central y Táchira no tenga que traer a nadie más. Es una maravilla. Que por cierto, estando Gianfran, es el más alto de los defensas de Táchira. Sí, claro. Un central de 1.87, 1.88 de estatura. ¿Él llegó a jugar en el equipo de Ureña? Sí, jugó algunos partidos. Muy poco, pero sí. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que tuvo, se resentía cuando pisaba mal las canchas, pero sí jugó algunos minutos. ¿Pero llegó a jugar? Sí, claro. Bueno, qué maravilla. El otro es me nombraste otro de los nuevos también. Erickson Tamiche también está. Tamiche que ya debutó. Ya debutó, pero bueno, lo vuelven a convocar. Claro, ahí tiene chance. Además que Manolo y compañeros, con Erickson Tamiche aún no sabemos realmente lo que puede dar. Pero en el caso contrario con Gianfran Gutiérrez, recordemos que Gianfran Gutiérrez hace 2-3 años era central titular en Táchira. Le marcó gol a Palmeiras. Ojo, ya Gianfran ya jugó esta temporada, ¿no? Jugó unos minutos contra Estudiantes. Sí. Lo que pasa es que después se lesionó recayó en la lesión, resintió. Tuvo una dolencia, exacto, y no volvió a entrar, pero ella en la temporada jugó. En la pretemporada él alcanzó a jugar línea de tres con Viduque y Camacho. Sí, claro, sí, y contra Estudiantes jugó también en línea de tres, jugó el líbero. Es que Zaragoza ha cambiado la línea de tres desde el año pasado. No, claro, no, pero pregunto si llegó a jugar en la pretemporada, llegó a estar con Camacho y con Viduca. Sí, jugó a unos partidos. ¿Qué partido fue? Contra Hermanos Colmenares y también vio minutos contra Rayo Zuliano. Y convocó a Gutiérrez porque lo va a poner mañana para hacer el contra. Fíjate que esta temporada ya jugó, entró al minuto 55 contra Estudiantes de Mérida por Ruiz Díaz, por Viduca. Porque recordemos que en ese partido a Ruiz Díaz lo amonestaron muy temprano, apenas a los 12 minutos, y Zaragoza lo sacó a los 50 para incluir a Gutiérrez. Es una buena noticia para él y para el equipo y para Zaragoza, que esté bien Gianfran Gutiérrez.
y ojalá le vaya bien y levante Gutiérrez y se convierta en un jugador. Ojalá levante y aproveche esta oportunidad. Ojalá. Porque ahí es donde tenemos un hueco impresionante en defensa. Tanto para la Copa Libertadores de América como para el campeonato. Y que lo dice Vicente, ya nosotros sabemos lo que puede dar. Ya sabemos lo que es capaz Gianfranco Gutiérrez y obviamente que esperemos se haya recuperado al 100%, porque si no hasta el 100%, más bien podríamos perderlo, tal vez por una cantidad de tiempo aún más larga, un determinado de tiempo. Así que lo importante es que Gianfran esté al 100%, que se recuperó bien y que esté físicamente bien y a tono para el equipo, porque en este momento se necesita y con urgencia. Sí, y que dé más de lo que ha dado, porque Táchira necesita ahí sustituir a algunos jugadores y él tiene que ser más. Yo creo que tiene con qué. Para mí tiene con qué. No es lo que ha dado, tiene que dar mucho más. Sí, claro. Y tal vez con la confianza, el trabajo de este equipo, el muchacho tiene condiciones, el muchacho es un buen jugador. Vamos a terminar de dar la convocatoria, por favor. Seguíamos en la mitad de la cancha. Sí, en la mitad del campo está Julián Figueroa, el colombiano, Carlos Sosa, Diomar Díaz, Daniel Ciayomo, Gerson Ronaldo Chacón, Gleyker Mendoza y Carlos el Quique Méndez. Y en el ataque, los delanteros, Brian Castillo, Anthony Uribe, el Matatán, Jesús Hernández, Gianfranco Castillo, Andrés Ríos, el argentino, y Jesús Duarte. Yo creo que va Uribe mañana de titular. Yo creo que va Uribe mañana de titular. ¿Será? Sí, es probable. Lo vimos bien en el último partido, ¿no? Sí, se le vio con ganas, se le vio con lucha, ¿no? Sí, con garra. Entró bien, entró muy bien. Tuvo dos contra Costura, Uribe. Claro, le falta agarrar. Tuvo mucho tiempo parado. Esos con partidos que se va volviendo a conseguir su nivel, ¿no? Mañana puede ser un buen partido para él. Mañana puede ser un buen partido. ¿Jugará con uno, con uno solo o pondrá dos arriba? Yo creo que mañana juega Sosa. ¿Será? Porque es un jugador muy importante que hay que ponerlo. Y hay que darle confianza. Yo creo que juega por la derecha Teto Hernández. Yo creo que Julián Figueroa y Diomar Díaz es mucho en la mitad de la cancha. Mucho en la mitad de la cancha. Yo ahí colocaría un jugador como Ciayomo, por ejemplo. El profesor no descarta la posibilidad. Yo jugaría un poco retrasado con Ríos. Yo no sé si me copian o perdí el retorno. Sí, muy claro. Lo estamos copiando. Fuerte y claro. Yo creo que yo veo más a Ríos como un volante de ataque. Yo no veo a Ríos en el fútbol nuestro como un 9-9 de área. Yo creo que el profesor Eduardo Zaragoza me han comentado que ha venido trabajando algo de eso. Yo creo que Río puede jugar atrás, juntarse a tocar. Él viene del fútbol argentino, jugó en River. Él sabe con la pelota. Pero allá donde está, donde juega, está muy aislado de la pelota. Es más un acompañante del 9. Él es más un acompañante del 9 que un 9. Yo creo que Río es más 9.5, casi llegando a... Más 9.5 que 9. Para mí el 9.9 de Táchira es Uribe. Sí, Uribe más 9, Castillo más 9. Los otros tres que están ahí... Y Brian Castillo. Pero Brian, yo creo que Ríos es un jugador para jugar desde atrás, ¿sabes? Me parece que es un buen pasador, bueno, un buen jugador. El año pasado en Defensa y Justicia jugó más por los costados, jugó más detrás del 9 o sí, hacia los costados. Yo le voy a decir con sinceridad, no veo a Ríos como 9-9 en Táchira. Yo creo que hay que sacarlo de ahí. Yo creo que él por fuera, más volanteando, de esos volantes de ataque, ¿no? De esos que llamaban antes los 9.5, pues casi llegando a 10. Juntándose con Sosa, juntándose, porque él sabe con la pelota, es un jugador que sabe con el balón, pero allá donde juega está muy aislado, está totalmente tapado, totalmente aislado Ríos. Sí, total.
Esa posición le cae mejor a Uribe y le cae mejor a Brian Castillo. Y ahorita en este momento, con la ausencia de Cova y de Ferravanti, más aislado va a quedar, porque tiene menos personas que le coloquen de repente un balón al claro, área. Claro, claro. Sí, sí. Claro. Yo creo que ese... Me han comentado que Táchira ha practicado un poco así esta semana. Lo poco que mira, ha hecho. Manolo, mira. Y a mí no se le agarra. Yo colocaría a Ríos en la mitad con Tío Martínez. Mañana pudiese ser, Manolo, una mira, yo colocaría, porque además Ríos de Ríos, que va, de Ríos con Brian Castillo. Yo creo que Río es un jugador que va a presionar, que sabe presionar, que es un jugador que tiene experiencia, pero donde juega en Táchira está aislado completamente. Yo creo que jugando más de volante de ataque me parece que puede ser más en Táchira. Y creo que el profe ha practicado eso. Yo jugaría en la mitad con Diomar Díaz, Sosa, Ríos, y arriba jugaría con Gianfranco Castillo y Uribe. Los tres en el fondo, con Gutiérrez, Viduca, Camacho, Teto Hernández y Yaniel. Me parece que mañana ese sería muy buen equipo. Repito, Araque, Gutiérrez, Camacho, Viduca, por la derecha Teto Hernández, por izquierda Yaniel Hernández, en la mitad Diomar Díaz, Sosa, Ríos, y para mí en ataque, Gianfranco Castillo, Uribe. Ese equipo me gusta. Hombres arriba, pero no jugaría Gerson entonces. Yo creo que Gerson... Si no lo veo a Gerson, es que no lo veo a Gerson, no lo veo. Yo dificulto que Sosa juegue en primera línea. Es más, dificulto que Sosa juegue mañana. No, es que no lo pongo en primera línea. Yo estoy poniendo en primera línea un solo jugador. Yo estoy colocando solo a Diomar Díaz en la primera línea. Pero es que de acuerdo a lo que he visto de Táchira, Táchira tiene que soltar más los jugadores de la mitad del ataque. Yo creo que ahí se puede juntar un Sosa con un Ríos, un poco más adelante Uribe, un poco abierto más Gianfranco Castillo, llegando Teto por la derecha. Para mí es un equipo distinto. Creo que lo practicó, creo que han hablado de eso en Táchira. Yo veo mañana un partido para que inicie Gianfranco. Creo que Jesús Ronaldo no anda en el mejor momento y tal vez ser variante, que no sea inicialista, le caería muy pero bien. Pero es que Gerson Ronaldo puede ser un jugador con un recurso extraordinario por un segundo tiempo, Carlos. No, por supuesto, Manolo. Él no ha tenido buenos partidos últimamente, es una realidad. No ha tenido buenos partidos. Es el mismo caso que hemos hablado de Sosa, el mismo caso que hemos hablado de Río. O sea, es que ya el equipo, con los últimos 2-3 partidos, de una otra manera también hay jugadores en otras líneas diferentes a la defensiva, que su rendimiento ha sido muy desigual. Entonces por ahí yo pondría a Carlos Arrío fuera del área, o por una banda o detrás de Uribe, fuera del área, que se junte más con Diomar Díaz. Escúchame, que se junte más con Diomar Díaz, que participe más con Sosa, que su experiencia futbolística la pueda emplear ahí. Eso muy así juega mucho el fútbol argentino, ¿no? Entonces, porque lo veo muy aislado, lo veo totalmente fuera del equipo. Y yo creo que si van a insistir con Ríos, porque se acerca la Copa Libertadores, yo no estoy hablando de una locura, que juegue Ríos detrás de Uribe, para que tenga más participación con la pelota, más participación pegándole al arco, más participación buscando a Uribe, más participación tocando con Gianfranco, con Teto Hernández por la derecha. Yo creo que a ese muchacho le falta participación, un poco más. ¿Cuánto le falta espacio, Manolo? Espacio, porque viene de estar adaptado a jugar en una zona no tan cerca del arco, sino un poco. Y digo a ver si aprovechamos tu experiencia, la experiencia que tiene, porque
Bueno, ya se nos viene Copa Libertadores de América. Creo que no van a traer a nadie. A mí me gustaría, igual que tú y que muchos, que trajeran un buen central, Táchira. 10 días quedan para reforzar el equipo para Copa. Hasta el 29 se pueden fichar jugadores. Pero no creo. Para esa fecha hay que entregar la lista de buena fe. Pero no creo, no soy tan optimista. Mira, Manolo, cuando César Farías hace 20 años hizo el equipo su mejor presentación en Copa Libertadores, nos pasaba algo de lo que está pasando en el campeonato ahorita. Y César Farías trajo 6 refuerzos, si no me equivoco, 6, ¿no? 7. 7 jugadores llegaron para ese clausura 2004 de la Copa Libertadores de América. Entre ellos Manuel Sanhaus, Emerson Paniguti, Leonel Bielma, para de contar. El brasileño Carioca, en la mitad. Carioca en la mitad. Carioca. Claro. Llegaron. ¿Quién más trajo? Veraza. Llegaron 3 extranjeros. Veraza. Ya está Veraza. Llegó Ser Matén, llegó Pariguti, llegó Carioca, Bielma, Sanhaus. O sea, imagínate. Sí. Mira, claro. Sí. Mira, Manolo, ya que estás tocando el tema de la Copa Libertadores, acabo de buscar por internet y el medio de comunicación argentino TIC Sports, que es muy reconocido, publicó alguna información de la Copa Libertadores de este año. La fase de grupos iniciaría la semana del 3 y 4 de abril y finalizaría el 29 de abril. Esa es la fase de grupos. Táchira, ganó el 29 de mayo. De mayo, perdón. Y, 29 de mayo. Y la primera jornada, la fecha 1, sería del grupo H, River versus Nacional, River de local, Nacional de visitante, y Libertad versus el Deportivo Táchira, Libertad de local. Yo cuando empecé el programa, nombré cuando leí la copa que podía ser Táchira Libertad o Táchira River. Sí. Yo creo que es el primero contra el segundo, o el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Si es así, es River Nacional. Entonces, claro, por eso pueden jugar el 3, porque la logística es nada. Bueno, están ahí en Buenos Aires. Ahora Manolo, mira, Nacional de Montevideo. Ahora tenemos en pantalla, como lo muestra el manual de competencia, página 47. Le voy a pasar el manual completo. Son más de 247 páginas. Pero en la página 47 observamos acá cómo está distribuida la fase de grupos. El orden de los partidos, fecha 1. Ustedes pueden ver ahí, grupo H. El orden H1, H2, H3, H4, sí. Táchira es H3, River es H1, Libertad es H2 y Nacional es H4. Y ahí se pero ve el orden. Pero si en Buenos Aires, Carlos, sí. Si en Buenos Aires están dando que el primer partido es River Nacional, claro. Ya eso está hablado con la Conmebol. Sí, bueno, hay una información. Me llama poderosamente la atención porque está en el manual cruzada. De competencia de la Conmebol. Claro, hay una información cruzada porque por el manual de competencia dice una cosa, pero esta mañana salió en Teis Sports una parte televisiva que cubre una muy buena fuente de River y decía que el primer partido de River va a ser con Nacional y el primer partido de Táchira va a ser con Libertad en Paraguay. Entonces hay una información cruzada ¿en allí. ¿En Paraguay o en San Cristóbal? No, en Paraguay, de visitante contra Libertad, sí. Tentativamente. Esa es la información que ya te hice hoy, la dieron esta mañana, pero el manual de competencias dice otra cosa, entonces hay una información allí cruzada. Este documento fue entregado ayer desde horas de la mañana en Conmebol, desde los momentos del simulacro y a todas las personalidades que llegaron, incluido prensa. Entonces, ¿a quién creerle? Por eso es que Conmebol debería ya presentar el calendario oficial, al menos de las 2 primeras fechas, con horarios y con localías, para todo despejar eso, todo ese tema de dudas. Todo eso incluido. Pero ya. Esto es lo que muestra el manual de Conmebol, de competencia. Desde anoche que nos hemos apoyado en el manual, yo a todo el mundo le he escuchado que arranca Táchira River de local. Pero bueno, en esa primera semana. En los otros grupos en Colombia, han aplicado el manual. ¿Qué dicen en Colombia? Junior, ¿cuándo juega? ¿Contra quién juega? De ahí no podemos guiar. Correcto. Caracol ha mostrado el calendario Junior y de Millonarios basado en el manual. ¿En el manual? Sí. Bueno. Primera semana de Copa, martes 2, miércoles 3, jueves 4. Ahora, si es el 3 o el 4, ¿llega Coba, llega el Colorado Fioravanti? No. ¿Qué la pregunta? No.
Y que puede llegar Carlos Robles. Si no llegan, Táchira está muy débil ahí en la, sin ellos. Yo creo que trabajando duro, intensificando la recuperación, podría dentro de todo llegar Cova. Fioravanti sí lo veo muy complicado. No, es que llega muy justo a la alta médica, está por esos días. Sí, exacto. Pero creo que tienen que entrar en una etapa de recuperación, la parte fisiológica. Mira, según esta información, se enfrentarían en la primera jornada el primero contra el cuarto y el segundo con el tercero. Claro. Porque, por ejemplo, aquí revisando, tomando de ejemplo el grupo A, que es Fluminense de primero, Cerro Porteño segundo, Alianza Lima tercero y Colo-Colo de cuarto, la primera jornada sería Colo-Colo-Fluminense, o sea, el cuarto con el primero, uh-huh, y Cerro Porteño-Alianza de Lima, el segundo con el tercero. Uh-huh. Es la información que se maneja a nivel continental. Contrario, por supuesto, a lo que está escrito, como ya le decía Carlos, en el manual de competencia de la Copa Libertadores. Esa la dan los peruanos, ¿no? Sí. Esa la dan los peruanos. Los argentinos esta mañana dieron la que ya comentábamos, con Táchira enfrentando la primera jornada, Libertad en Asunción y River recibiendo de local a recibiendo a Nacional de Uruguay. Pero Táchira jugaría de visitante el primer partido. Esta es la información que llega de Argentina, sí. Sí, jugaría el primer partido contra Libertad en Asunción, después otra vez de visitante contra River en el Monumental. Ya en la jornada 3 recibiría aquí en Polo Nuevo a Nacional de Uruguay. Jornada 4 recibiría a River acá en Polo Nuevo. Jornada 5 viajaría a Uruguay para enfrentar a Nacional y cerraría el grupo en condición de local contra Libertad en Polo Nuevo. Esta es la información que llega desde Argentina. Bueno, sí, lo mejor que nos puede pasar es que no sea el 3, ¿no? Para ver si tenemos todo el equipo, si alcanza a recuperar todo el equipo. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro, lo más conveniente para Táchira es que si se puede alargar más, que se alargue. ESPN está promocionando River Táchira en San Cristóbal. Táchira River en San Cristóbal, imagínense. Sí. La fecha. ESPN está promocionando River arranca en San Cristóbal, en Pueblo Nuevo, en el templo contra Táchira. Pero ya está promocionándolo. Sí, lo promociona ESPN, me lo acaban de pasar. Porque se están basando en el manual. Claro. Y ya les voy a pasar el manual completo para que lo lean. Ahí está todo el reglamento de la Copa. Página aquí. Fecha 1, ahí era 47. Fecha 1, semana del 2 al 4. Fecha 2, semana del 9 al 11. Fecha 3, semana del 23 al 25. Fecha 4, 7, 8 y 9 de mayo. Fecha 5, 14, 15 y 16. Fecha 6, 28, 29 y 30 de mayo. Ok, con Kikwa Café, el mejor café se siembra en Rubio. Kikwa Café, el mejor café gourmet, pídalo por su nombre, Kikwa Café. Hablamos, amigos, de Arma Tu Parley. Sí, sé parte de Arma la comunidad de triunfadores. Antes del partido, recuerda. Y también quiero decirle que ya hay que hidratarse. Y ya llegué a un acuerdo con la gente de Suerolito para que ahí en el estudio voy a tener Suerolito para hidratarme todos los días. Porque si hay algo muy bueno para la salud, para la atención, para la salud, es hidratarse. Así que todos los días voy a tener Kikwa Café en el estudio de Tama Estéreo por Tamay Global TV y voy a tener Suerolito para hidratarse. Y sabes que con estas temperaturas tan altas que se están presentando en la ciudad, también es importante. Hay que hidratarse. Claro que sí. Hay que hidratarse. Hablamos, amigos, de TriunfoBet. Claro, TriunfoBet, Manolo. TriunfoBet, por cierto, la nueva imagen de TriunfoBet es nada más y nada menos que Juan Arango. Juan Arango, Arma Tu Parlay. Sí, sé parte de la comunidad de triunfadores del partido. Recuerda visitar tu Sportbook más cercano. Centro Comercial La O. También estamos en Barrio Obrero y en el centro de San Cristóbal. Página web triunfobet.com. Son más de 40 deportes en vivo.
Hablamos de Suplealimentos desde la montaña Sandina. Se fabrica con la más alta calidad de productos lácteos número uno. Leche entera, pasteurizada, homogenizada, jugos, yogur, chicha. Y para los pequeños de la casa, los cuartos de jugo para su lonchera. Encuéntralos en panaderías y supermercados. 0414-721-6331 es Suplealimentos. Venu Complex B12 da la energía a tu vida. Confianza, búscalo en tu farmacia de confianza. Pedidos al mayor al 346-6755 arroba bioglassbe y www.bioglassbe.com. Con Venu Complex B12 da la energía a tu vida. Vive una vida activa, piensa en tu cuerpo y elige Venu Complex. Venu Complex B12. Venu Complex. Posada, restaurante Rincón Tachirense te ofrece los más ricos desayunos típicos tachirenses de la Vizcandina, pastelitos, almuerzos y servicios especial. Te esperamos para ofrecerte como siempre lo mejor. Además, nuestros pasteles gourmet acompañados de chicha o masato por $2 y torta de zanahoria o chocolate y frappé en $3. Te esperamos de 3 a 7, de 3 de la tarde a 7 de la noche. La mejor atención de lunes a domingo en la avenida Ferrero Tamayo al pasar la Arboleda. Reserva al 0414-379-4051 arroba Rincón Tachirense. Ciro, donde siempre equipas tu hogar con los combos imperdibles que tiene para ti. Por la compra de una moto te llevas un televisor Android de 32 pulgadas por solo $59.99. Visítanos en nuestras dos direcciones en la avenida Rotaria, en la 10 con 10, en el centro de San Cristóbal. Ciro, donde siempre. Jonal, el antitusivo de Biotech Laboratorios. Libérate de la tos con Jonal, el antitusivo que no contiene azúcar. Sí, de Biotech Laboratorios. Elige bien, elige calidad, elige Biotech. Elige calidad, elige Biotech. Bueno, seguimos. Mira, presentando Deportiva Táchira. Dime. Hoy con tanta información que hay, se nos había pasado, pero hoy es el, hoy 19 de marzo, es el Día del Trabajador Universitario. Hoy es importante. Y hoy es el Día del Hombre también. Y muchachos, también es el Día de San José. Uh-huh. Día del Hombre, Día del Hombre, Manolo. César José. Todos los José. Un abrazo a todos los José. Alejandro José, Vicente José, todos José. Manolo gracias, José. Gracias, gracias. William José. William José. José Alejandro. José Alejandro. Feliz día a los hombres en su día. Gracias, feliz gracias, día. Gracias, gracias. Bueno, mañana vamos a recordar que mañana las damas no pagan. Así es. ¿Estoy equivocado o no? No, no pagan. Totalmente gratis. Ahí mandó la gente de Táchira. Mañana no pagan en ninguna tribuna, ¿no? No. Me dijeron que es igual al día de la mujer, ¿es verdad? Sí, señor. Mujeres totalmente gratis. Mujeres sí, ingresan mujer. Gratis a cualquier tribuna. O sea, que nos ahorramos. Y las mujeres que son abonadas pueden retirar gratuitamente una entrada para cualquier acompañante en la taquilla del estadio. Presentan su abono, las mujeres abonadas, y les van a regalar o obsequiar una entrada para que llegue alguien más. Nos, nos ahorramos la entrada de Flor. Sí. Al menos mañana. Porque nos tienen la ruina, tanto como los mayores. A cualquier tribuna, ¿no? Sí. Los mayores de 60 años pagan la mitad en la tribuna principal, parte baja, ¿no? Y los niños. Sí. En altos, los mayores de 60 años es gratis y en todas las tribunas populares gratis. ¿Sí? Sí, señor. Sí. Los niños menores de 10 años ingresan gratis a todas las tribunas, a excepción de inferior y VIP, porque ahí deben cancelar el 50%, al igual que el tema de los adultos mayores de 60. Las personas con discapacidad ingresan a cualquier tribuna gratuitamente presentando su respectivo carnet. Los niños también, ¿no? Menores de 10 años. Sí. Hola, que vaya gente mañana. Bueno, mañana hay que ir a mañana hay que ir al estadio, mañana hay que acompañar a Táchira. Y ya tenemos árbitros confirmados. Con estos calores rico irse para el estadio mañana, el partido a las 8:30. Sí es. Entonces uno se refresca ya. Estadio. Buena temperatura. Ah, pasa un rato en la noche. Pasa bien. ¿Cuál es el árbitro? Pasa bien. Táchira gana. Sí. Mira, ya tenemos árbitros confirmados. Será Rafael Torres, el árbitro principal del partido. Y hay VAR, ¿no? Y tenemos VAR. Hay VAR. Sí, es el primer asistente. ¿Quién dirige el VAR? El primer asistente es Lubín Torrealba. Pero que el VAR funcione. Pero que el VAR funcione, porque vimos partidos este fin de semana que había VAR y no corrigieron al árbitro. Hubo unos errores en el arbitraje. No solo contra Táchira, contra la mayoría de equipos, ¿no? ¿Ah? Sí, Manolo, hay varios equipos que ya uno, porque sigue constantemente a Táchira, pero el VAR no está funcionando, la verdad. Sí,
Sí, muchos errores arbitrales, sobre todo la jornada pasada. En el partido entre Academia y Caracas. Bueno, este es un partido también donde se juega mucho, no solamente Táchira, lógicamente después de dos derrotas consecutivas, algo que no pasaba desde 2019, sino también, Alejandro, el tema de que Monagas está por encima del Deportivo Táchira en la tabla de clasificación. Monagas tiene 11 puntos, sí. Táchira tiene 9. Obviamente, lógicamente, al sumar los 3, desplazaría Monagas, que viene con buen ánimo, no inició muy bien la temporada, pero ha ido de menos a más, y que lógicamente ellos quieren venir a ganarle a Táchira en Pueblo Nuevo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el partido, como siempre, en Pueblo Nuevo siempre va a pasar por Táchira, de cómo lo plantee, de cómo juegue, de cuáles piezas ponga el entrenador en cancha. Yo sí creo que mañana podemos ver varios cambios en comparación a los partidos anteriores, no solo desde los nombres, sino desde la forma de juego. Siento que mañana Táchira va a jugar con 4 en el fondo. Creo que mañana juega 4-3-3. ¿Sí? ¿Aún así con el regreso de Gianfranco? Sí, sí, Gianfranco tiene mucho tiempo sin jugar. Más allá de que jugó contra Estudiantes, en actividad directamente de titular y en un partido de exigencia y en un partido donde va a haber presión, porque es un partido en el que Táchira va a querer ganar y va a tener que ganar por la presión que eso exige. Yo no creo que mañana Zaragoza arriesgue con Gutiérrez. Ya después va y lo pone y bueno, es otra historia. Pero desde el papel no lo veo a Gutiérrez siendo titular mañana. Creo que va con 4 en el fondo, bueno, va con minutos. Los 3 volantes y va con 3 delanteros. ¿Qué busca Zaragoza? Darle minutos para que vaya ganando minutos. Sí, está bien, ¿no? Si lo convoca porque está bien, puede ser. También lo necesita. Yo a Gutiérrez, en la última práctica abierta que hicieron, esta semana no, pero la semana pasada sí hicieron práctica abierta, yo lo vi entrenando diferenciado, no lo vi entrenando con el grupo. Pero se veía bien. Sí, sí, se veía bien, pero no estaba entrenando con el grupo. Está puede entrando ser que lo quiera probar para ver si lo tiene en cuenta para la Copa, que está cerca también. Ojo, ¿y por qué no pensar que Gutiérrez va a ser titular con línea de 4? Esa podría ser otra. Yo lo que menos me preocupa es si juega con 4 o con 5. Me preocupa que los que pongan acá en el lanzador y que jueguen bien y traten de ganar, ¿sí? Él sabrá si va a jugar, si sigue jugando con 5, si tiene los jugadores, o va con el 4 para ser más ofensivo, como él quiera jugar, no sé. Vamos a dar con Emilia Tex, los árbitros del partido. Como ya lo decíamos, Rafael Torres es el árbitro principal. Primer asistente, Lubín Torrealba. Segundo asistente, Lermi Ledesma. El cuarto árbitro es el señor Leonardo Caripa. Y en el VAR, que va a tener VAR el partido mañana, va a ser Marco Suárez. Junto a él, el Avar Carlos López. Le voy a... Claro que sí, presentado por Emilia Tex. Amigos, somos todos ropa deportiva con nuestra marca Jonadel. Para entregarles a ustedes los mejores uniformes 100% sublimados, bordados, DTF, vinil, textil, franelas, gorras, camisas, chaquetas y chemises. Calle principal de Santa Teresa, vereda 5, Galpón 4-179. Instagram @ emiliatex.sc. Pedidos al 0424-733-8741. Está barato, precios tan bajos que no lo podrás creer. Todo en víveres de Venezuela y Colombia con los mejores precios. No necesitas ir a Cúcuta. Calle 12 con carrera 15, sector San Carlos. Está barato. Está barato, está barato. @ está barato SC. Porco Steak House, especialistas en cerdo todos los días, desde las 12 hasta las 11 de la noche. Cochino en todas sus presentaciones. Pasta lingüines con chicharrón, por ejemplo, el cerdo. Lumpias de chicharrón, arepas de chicharrón. Porco Steak House, carrera 24, esquina pasada, acueducto en Barrio Obrero. Hablamos de Tiendas DACA, la super tienda de toda Venezuela. Encuentras todo para equipar tu hogar, hacer deportes, tecnología, equipos para camping, juguetes y mucho más. Con calidad certificada y variedad de marcas. Con respaldo internacional, visita DACA, la super tienda de Venezuela. Sé feliz, San Cristóbal, Quinta Avenida, entre calles 11 y 12. Hablamos también, amigos, de Garzón. Precios bajos todos los días. Jamón Rixi, de espalda cocida, $7.99. Si hablamos del queso pasteurizado, a $8.99 el queso medio vaquita, el queso ricota a $3.29, el queso gouda a $11.50, salchichas fiesta a $5.50, jamón Rixi a $7.90. ¿Dónde? En Garzón, precios bajos todos los días. Hablamos de Madera San Vicente, amigos. Allí somos distribuidores a nivel nacional de la mejor marca de pegamentos Preflex. Información en nuestro Instagram, @ Madera San Vicente, prolongación Quinta Avenida, diagonal al Banco Provincial, y en la Plaza Miranda, frente a la estación de servicio La Esperanza. Autorepuestos El Car, Toyota Original. Pídelo a través del 0414-718-6179. Toyota Original, El Car. Expertos en Toyota. El Car. 348-9428. Toyota Original. El mejor almuerzo como en casa, solo 20 mil pesos. Usted pide. Y aquí vamos para allá.
Sí, señor, almuerzos ejecutivos. Que me brinde algún día en mi casa. Que nos guarden el buffet. Los esperamos entonces allí en solo 20 mil pesos el sitio para comer bienes como en casa en la avenida 19 de abril, Centro Comercial Lao. Fruver Santo Cristo trae para usted la mejor calidad, frescura, los mejores precios en frutas, verduras, la mejor atención y comodidad, avenida Ferrero Tamayo, frente a la urbanización La Arboleda. Super Tele, 2000 canales en vivo. Sí, series, películas, entretenimiento, deportes, www.supertele.info y en Instagram, @supertele.info. Lido Hotel, por solo $99 por noche podrás disfrutar de hospedaje para dos personas. Cóctel de bienvenida, desayuno, buffet, estadía gratuita para un niño y también dos entradas para Ninja Park. Tus hoteles en Venezuela, contamos con tarifas especiales para los turistas. Escríbenos a través de www.lidotel.com. Puedes reservar, es Lido Hotel. Miura Restaurant, mejor comida española. Allí se come exquisito, se lo pasa bien. Miura Cocina Española, bajando por la 14 de Guanala Mille Miglia. Y también estamos en el Lido Hotel Miura Restaurant. Tortas Anita, las mejores tortas, chocolate, piña, arequipe, tortas frías. Calle 16 con carrera 12 de La Romera, @tortasanita. Tortas Anita, la más sabrosa y más bonita. Seguimos a través de Deportivas Táchira, Porta Maestério, la número 1. ¿Les parece si escuchamos las palabras de los protagonistas? Y luego vamos a interactuar con nuestros oyentes, claro sí, porque tenemos bastante sintonía en Global TV Internacional. Así que desde ya ustedes empiezan a escribirnos sobre este grupo de Copa Libertadores que esperan posibles resultados. Y por supuesto, a todos los que están en las diferentes partes del mundo, felices esperando que venga o que los visite el Deportivo Táchira. Así es, vamos a escuchar a Pablo Camacho, el capitán del Deportivo Táchira, a ver qué dice sobre el partido de mañana, Pablo Camacho. Era ganar y era plasmar un partido con ganas de conseguir la victoria en cualquier cancha. Creo que se hizo un buen primer tiempo. Por ahí, bueno, no concretamos y es lo que nos ha estado ocurriendo capaz en los últimos partidos. Y luego, bueno, por cualquier oportunidad del rival, bueno, nos consiguió hacer ese gol en contra de pelota parada, que bueno, algo desafortunado porque le pega un tiro libre, por ahí se desvía y le deja descolocado a Alejandro. Luego, bueno, siempre fuimos para el arco contrario, por ahí se crearon bastantes ocasiones de gol por las bandas. Y bueno, la pelota no entró. Pero bueno, pasar la página, sabemos que es un momento doloroso y ya está, ahorita enfocarnos en el siguiente rival que es Monagas. Este equipo se trabajó bastante bien y bueno, esperando que se nos den las cosas en nuestra casa, con nuestra gente, con nuestra familia, porque el último partido aquí el local no fue lo que queríamos, no sumamos a tres, que es lo que venimos acostumbrando a nuestra hinchada, a nuestra gente que nos acompaña y bueno, esperando conseguir esa victoria el día miércoles. ¿No hay preocupación en el equipo? No hay ningún tipo de preocupación. Sabemos que son momentos, estos momentos hay que vivirlos, hay que afrontarlos de la mejor manera. No siempre se puede estar en lo más alto de la tabla ni ganar, pero sí trabajar, ¿no? Por ahí trabajar el doble, tratar de enfocarnos en lo que hoy nos está faltando, sea la parte de atrás, sea la parte de adelante, en cualquier momento de la cancha, trabajarlo el doble porque es la única manera que conocemos todos los que están en este plantel, todos los que están en este cuerpo técnico, que con trabajo salimos adelante. Para el partido del miércoles se trabajó con cuatro defensores, ya que no va a estar Pipo Vivas. Bueno, se han trabajado los esquemas que hemos venido trabajando, con línea de tres, con línea de cuatro. Hoy trabajamos con de las dos maneras y esperando que se acerque más el partido. El día de mañana seguramente estará más claro y el miércoles, bueno, saldremos con lo que el profesor disponga. Así que bueno, trabajando las dos maneras porque este equipo lo puede hacer de cualquier forma. Pablo, buenos días. ¿Por qué cree que está costando tanto entrar en partido, no? Si bien Angostura no había ganado tampoco este año ahí en su casa como local, sabiendo que bueno, es una de sus fortalezas, y después del minuto 30, quizás que fue porque Radita Chira tuvo por ahí dos de gol, pero está costando mucho, y luego con el cambio de sistema, como pasó el otro día contra Academia, se vio quizás un poquito mejor, ¿no? Donde a la desesperada llegaron las opciones. Sí, evidentemente por ahí los rivales ya no son los mismos el año pasado. Siempre quieren ganar el campeón y eso es normal en todo el fútbol mundial. Nos estamos encontrando con rivales que ya no son lo mismo, que nos vienen a buscar desde el primer momento, con agresividad. Por ahí creo que pasan muchas cosas. Ellos desde el primer minuto nos quieren pisar la cabeza, como bien se dice, y por ahí nosotros hemos estado un poquito capaz temerosos, no sé si esa es la palabra, en querer ir a buscar el arco rival, dejando espacios, pero bueno. Por ahí tú dices que la línea de cuatro capaz se ve mejor en cuanto a ataque, pero claro, vamos perdiendo 1-0 y hay que buscar el partido de cualquier manera y por ahí seguramente se ven mejores cosas.
así pasó en Angostura, pasó en Puerto Cabello los últimos minutos, es verdad, conseguimos las mejores opciones de esa manera, lo hemos venido trabajando, seguramente en cualquier momento pasará eso, pero bueno, hoy enfocado en lo que nosotros queremos hacer, que es jugar a ras de suelo, tenemos grandísimos jugadores que estoy seguro que están por explotar, y seguramente la racha victoriosa será importante. Pablo, hay una tendencia general de que cuando un equipo acumula tantos partidos invicto, cuando cae, después a veces es difícil levantarse y es normal. Hace rato tú decías que tenían que corregir lo que le falta, tanto atrás como adelante. ¿Qué crees realmente que es lo que le falta al equipo? Y de ser así, ¿cómo hacer para revertirlo? No, bueno, son rachas, eso existe a nivel mundial, a nivel nacional. Creo que en Venezuela es uno de los países donde repetir el bicampeonato es complicado por temas que desconozco, sí lo he vivido, pero siempre el siguiente año capaz, por eso mismo que los rivales te quieren ganar desde la semana anterior a jugar, capaz aprender de eso, ¿no? Y ponerlo en práctica y llevarlo a la cancha, ¿no? Y luego, bueno, mejorar en los errores. Seguramente existirán, ustedes desde su punto de vista, el cuerpo técnico tendrá todo su estudio analizado y, bueno, plasmarlo. Nosotros tratar desde atrás darle la tranquilidad necesaria al equipo. Sabemos que yo personalmente, que estoy haciendo vida allá atrás, me falta también darle esa tranquilidad, y mis compañeros también, para que luego de cara al arco rival estemos más tranquilos, las confianza plenamente. Seguramente el día miércoles empezaremos el partido capaz con la gente capaz medio con ansiedad, porque es normal. Sabemos que se acostumbró a ganar aquí de local, se acostumbró a ganar en todo el torneo, pero bueno, el mensaje es que necesitamos el apoyo para poder sacar esto adelante todos juntos, como siempre lo he dicho. La única manera que Táchira esté en donde estuvo mucho tiempo es caminar todos juntos, periodistas, hinchadas, y estoy seguro que las cosas van a salir bien. Pablo, ¿qué le dice el técnico en la parte anímica para revertir esta situación, darle vuelta a esto? Sabemos que Táchira es el equipo que más se le exige en el fútbol profesional venezolano por la historia que tiene. Y otro punto, ¿cómo está el equipo en lo físico? ¿No se vio bien ante Angostura? Respetando el Angostura, ¿no? Mira, con lo que tú dices, la primera pregunta, yo lo dije hace ratico, que con trabajo, lo que está diciendo hoy el cuerpo técnico Eduardo. Hemos trabajado al máximo estos días que llegamos a Angostura. Apenas terminó el partido, se hizo la recuperación para afrontar este partido rápidamente y de gran manera. Y bueno, no coincido contigo en tu pregunta, la última, que físicamente no nos vimos bien. Creo que físicamente fue cuando mejor nos vimos allá. De hecho, buscamos el partido hasta el minuto 97, que fue que dio el árbitro el descuento. Nos vimos enteros todos, no hubo lesiones, no hubo nada muscular que se pueda decir que físicamente no estamos bien. Creo que por ahí no pasa lo que es el resultado. Así que bueno, estamos bastante bien y trabajando de cara al próximo partido. Pablo, una última. ¿El estado del terreno de juego? Sí, bueno, hay que mejorar. Seguramente ustedes lo han visto, nosotros lo hemos visto. La pelota no está corriendo bien a ras de suelo, pero estoy seguro que la gente encargada lo está haciendo. A diario se ven los trabajadores y bueno, es un tema que en cuestión de días esperemos que tenga mejor cara. Bueno, allí teníamos al capitán del Deportivo Táchira, Pablo Camacho. Con las declaraciones a Tomás Estero 103.9 y a los diferentes medios de comunicación. Mañana va a ser titular Camacho. Sí, es probable. Si juega con línea de 4, no juega Gutiérrez. Jugaría Camacho Viduca, en mi opinión, ¿no? Teto Hernández y Yaniel. Si juega con 5, iría Gutiérrez, Camacho y... Bueno, Camacho, Gutiérrez y Viduca, para mí. No sé cómo lo ven ustedes. Carlitos, ¿oíste las declaraciones de Pablo Camacho? Exactamente. Sí, claro, por ahí estoy de acuerdo con muchos aspectos de lo que dice Pablo. Y sobre todo, esto es con trabajo. Esto es con que el equipo pueda ir entendiendo... Sabemos que los entiende, pero o sea, puede ir tomando colectivamente los conceptos que el profe Zaragoza quiere con los jugadores. Este equipo está, como quien dice, refaccionando muchas cosas que le ha costado interpretar en el campo de juego por parte de los propios jugadores, pero tiene que ir en ese camino, y esto es con trabajo, no hay otra. Esto es con trabajo. En la parte física, de acuerdo con Camacho, ¿no? Yo creo que el equipo ha tenido respuesta. Lastimosamente, eso no se ha visto reflejado en el marcador, pero el equipo ha tenido respuesta de lo físico. Otras cuestiones es el tema de las lesiones, que ya lo hemos explicado. Jugadores que llegaron ya con la pretemporada iniciada o terminando, jugadores que
han estado actuando aún con el hecho de que la pretemporada que ellos tienen que hacer ha estado en desarrollo, como el caso de Robles, como el caso en su momento de Viduca, cuando empezó a jugar en plena pretemporada para él. Tres, cuatro jugadores llegaron ya sobre el trabajo de pretemporada en Táchira, ya sobre lo que era la etapa de fútbol, no la etapa inicial, que es la de fortalecer la parte física. Por eso están haciendo un trabajo especial, y ese es el tema que tiene Táchira con un arrojo de lesiones consecutivas. Y hay que dejar claro algo también, hasta de algunos jugadores que recién están volviendo de lesiones, que hay que saberles administrar la parte física, porque pueden ser propensos a lesión de acuerdo a la exigencia de los partidos. Caso de Omar Díaz, caso de Antonio Uribe. Eso también hay que tomarlo en cuenta para los próximos partidos que Táchira va a tener, más ahora que está jugando tan seguido. Tres partidos en 9 días. ¿Jugó cuándo? El viernes. Juega mañana y luego el domingo. Y son dos partidos sumamente exigentes en horarios, con horarios bien altos en cuanto al arranque del partido. Se va a jugar entre las 8:30 y las 10:30 de la noche. Son muchos aspectos que obviamente el cuerpo técnico está evaluando de cada uno de los jugadores. También Pablo habló de la cancha, ¿no? Sí, el terreno de juego. Sí, eso te iba a decir. Una cosa es que lo digamos nosotros, que lo diga incluso el mismo cuerpo técnico, a que ya directamente lo digan los futbolistas, ¿no? Que son los que, bueno, desarrollan el fútbol en la cancha, los que juegan ahí, los que la ven. Y bueno, él confirma de que el balón no rueda bien, de que el balón a ras de césped es complicado dominarlo y manejarlo. Entonces habla del deterioro de la cancha. Yo creería, Alejandro y muchachos, compañeros y oyentes, que Táchira, en cuanto al campo de juego, que las personas que están encargadas de tratarlo y trabajarlo, y aparte también del cuerpo técnico que está muy pendiente de esa situación, no sería conveniente bajarle tanto el tamaño a la grama, porque está quedando la raíz muy descubierta y el campo de juego no está suficientemente nivelado, no está bien nivelado. Primero hay que trabajar en el tema de la nivelación del campo, porque sobre todo en la mitad de la cancha, hacia el campo norte, hacia el arco norte, es donde está más deficiente el terreno de juego en cuanto a nivelación. Hay una serie de huecos, ahí es esa parte cuando la grama está tan baja que queda muy descubierta la raíz y la tierra, se hace muy inestable para el jugador. Hay que recordar que el futbolista está constantemente en aceleraciones, en frenos, arranques, giros. Y eso es lo que ha venido ocasionando de otra manera también el tema del desgaste muscular y lesiones como la que tuvo específicamente Pipo Vivas, que fue a raíz del campo de juego. Entonces, ojalá que haya alcanzado el tiempo. Ojalá que se hayan puesto a trabajar en el campo de juego, en mejorarlo. Ojalá, primero que eso, que hayan tomado la decisión y que el tiempo alcance para que mañana la cancha esté en las condiciones óptimas para jugar al fútbol en cuanto a la nivelación del campo de juego, y que esté un poquito más alta la grama para que eso ayude también a favorecer a un mejor agarre, una mejor consistencia. Cuando el jugador pisa y hace sus aceleraciones en el campo con el terreno de juego. Así es, vamos a presentar a otros de los jugadores, a Antonio Uribe, en el micrófono de Tamán Estéreo 7.9 Global TV Internacional, pero primero vamos con Faena Grill. El mejor steakhouse del Táchira. Tenemos los más jugosos cortes de carne en el término que más te gusta. Servicio de atención de primera. Dentro de Azogada está Faena Grill. Tu hogar, salud. Sí, te ofrece la posibilidad de contar con nuestro respaldo en caso de emergencia sin estar afiliado. Infórmate a través del 0424-502-7941 @tuhogarsalud. Fútbol Hot Top, en la carrera 20 de Barrio Obrero, media cuadra antes del Cine Pirineos. Nos mudamos para brindarte la mayor seguridad y facilidad. Perros calientes y hamburguesas de la ciudad los puedes pedir a través del 0412-060-6433. Panadería Euroconcordia en el aeropuerto de Santo Domingo. Panadería Euroconcordia, pan calientico a toda hora en el aeropuerto de Santo Domingo. Los esperamos. Óptica Berlú, más barato nadie. Examen visual, montura, cristal, estuche con Óptica Berlú. Está en la calle 11, entre carreras 8 y séptima avenida, @Óptica Berlú. APX Publicidad. Imprimimos valor a tus ideas. Llame a Pocholo a través del 0414-706-9744. Rotulado de vehículos, imagen corporativa. Todo en APX Publicidad. Ahora sí escuchamos a Antonio Uribe, el Matatán Uribe, que con pocos minutos, los primeros de esta temporada 2024, de verdad que dejó buenas impresiones. Así que, ¿por qué no verlo el día de mañana desde el Vamos, en Pueblo Nuevo? Escuchamos al Matatán. Como tú lo dices, pienso yo que, bueno, volver de esta manera para mí no fue gratificante, porque, bueno,
terminé prácticamente contento por mi regreso, ¿no? Porque de verdad después de prácticamente casi tres meses y medio juntando las vacaciones. Como tú lo dices, pienso yo que bueno, volver de esta manera para mí no fue gratificante, porque bueno, terminé prácticamente contento por mi regreso, ¿no? Porque de verdad después de prácticamente casi tres meses y medio juntando las vacaciones, después de llegar a las vacaciones, ir al médico y no esperaba que me dijeran que tenía que hacerme una intervención, tampoco lo esperaba, pero bueno. Me contenté por lo que hice, por poco casi marco, pero bueno, triste porque el resultado que se dio, lamentablemente no se pudo conseguir un resultado positivo. Y bueno, ya pensar en el día miércoles contra Monagas, creo que ya pasar la página, sabemos que Táchira perder es un caos, no es un secreto para nadie. Pero bueno, nosotros seguir pensando en que podemos hacer las cosas bien, que podemos mejorar en lo que no estamos haciendo bien y hacer bien lo que venimos haciendo de buena manera. Creo que eso es lo que debemos hacer y pensar ya en Monagas. ¿Cómo ve la tabla de posiciones si los dos finalistas están en la séptima y octava posición, ¿no? ¿Se ve raro ese torneo así? Sí, sin duda alguna. Pienso yo que para lo que veníamos haciendo, 34 partidos sin conseguir la derrota, creo que eso es algo que en algún momento podría pasar, que nos quitaran el invicto. Sucedió en el partido contra Puerto Cabello, fuimos a Ciudad Bolívar y no se pudo conseguir el resultado, pero bueno, nosotros tenemos que levantar cabeza. Sabemos que acá el torneo está muy achicado por el tema de las posiciones, hay muchos equipos pegados, muchos equipos que pierden uno y ya suben, ganas uno y suben, pierdes uno y bajas mucho, pero bueno, nosotros enfocados en lo que tenemos que hacer. Hoy en la noche tenemos algo muy bonito, que es el sorteo de la Copa Libertadores. Y bueno, pensar en Monagas, saber que van a venir acá y va a ser difícil, como todos los partidos. No, ningún partido ha sido fácil en lo que va de torneo, respecto a lo que se jugó en la primera fecha contra Estudiantes de Mérida, donde el equipo estuvo sólido. Pero bueno, trabajando duro, trabajando en nuestras falencias, que en lo que no ha estado bien en los últimos partidos, y a meterle con todo. Contentos por su regreso, lo estábamos esperando también, ¿no? Para que se integrara al grupo. Pero hablando de eso, de lo futbolístico, ustedes como jugadores, ¿qué sienten que le puede estar faltando al equipo? ¿O por qué le está costando tanto entrar, por lo menos en los primeros minutos, a los compromisos? Pasó contra Academia y luego contra Angostura. Y recién con el resultado en contra es que vimos por ahí, ¿no? Que llegaron las ocasiones de gol, que el arquero se hizo figura. ¿Pero qué creen que puede estar pasando, ¿no? O parte de la dinámica que a veces le pasa a los equipos. Bueno, pienso yo que si se pone a sacar un análisis, yo que he venido viéndolo desde afuera, desde la tribuna, el equipo ha jugado, sobre todo en casa, ha jugado muy bien. Lamentablemente contra Academia fue un partido que bueno, no quisiera volver atrás, pero ya pasó. Y lamentablemente ellos, por fortuna, consiguieron un gol de córner y después tuvieron una que otra ocasión. Pero nosotros tuvimos también la nuestra, y creo que fue un partido donde ellos vinieron a meterse atrás, porque Puerto Cabello se metió atrás en mayor parte del partido y siempre buscaron de estar en contragolpe contra nosotros. En el partido contra Angostura, pues ellos fueron a buscar, estaban en su casa, un clima muy, muy complicado, donde también hay un desgaste que significa muchísimo para cada jugador. Pero bueno, nosotros tenemos que trabajar en tratar de mejorar lo que estamos haciendo mal, como ya lo recalqué hace momento, y que cada uno de los integrantes del equipo, el que le toque jugar, el que venga de cambio, dar todo el sí, porque sabemos que nosotros tenemos un gran equipo. Sí, que hay muchas cosas que hay que mejorar siempre, hasta cuando teníamos 34 fechas sin perder, también teníamos cosas que mejorar. Siempre hay algo que mejorar para poder hacer las cosas bien. Antonio, buenos días. Regresas a la convocatoria y tienes una disputa deportivamente hablando con tres otros compañeros, ¿no? De la delantera, Andrés, Jesús y Brian, ¿no? Sí, sin duda alguna. Siempre que sea algo de bueno para nosotros, una competencia sana, creo que eso va a ser muy positivo. Cada uno va a querer entregar su granito de arena. Seguramente jugará el que esté mejor. Yo estoy tratando de colocarme a tono, ya me siento bastante bien de mi lesión. Y bueno, trabajar duro, cada uno de nosotros, los que estamos de nueve,
los nueve que estamos en el equipo, y bueno, cada quien hará su trabajo para poder estar, y bueno, ya sería cuestión del profe que decida quién va a jugar en cada partido. Anthony, en lo personal, lo motivacional, hoy es el sorteo de la Copa Libertadores, vuelves a las canchas y Táchira con una necesidad de goles, que es tu compromiso con el equipo. Sí, como cada delantero que estamos, Brian, Ríos, todos queremos hacer goles, ¿no? O sea, no es un secreto, sabemos que como dicen por ahí, el delantero vive del gol. Cada quien, más allá de que cada uno tenga unas características diferentes o se puedan manejar de diferentes maneras en cada posición de la cancha. Y bueno, sabemos que ya en mi regreso, bastante contento, como tú lo dices, porque más allá de que fue un sabor amargo regresar y tener una derrota, no es positivo, pero bueno, trabajé y me esforcé muchísimo, no fue nada fácil mi recuperación, pasé momentos duros, pero bueno, hoy estoy acá, le doy gracias a Dios de que pude ya sumar mis primeros minutos en el año. Y bueno, respecto a la Copa Libertadores, va a ser un día emotivo para lo que es nuestra ciudad, porque bueno, ya la siento como mía prácticamente, y trabajarlo duro, de verdad que va a ser duro también Copa Libertadores, sabemos lo que representa la Copa Libertadores, los equipos que hay, la envergadura, equipos grandes, equipos brasileños, argentinos, y que están los mejores de cada país. Y ahora a trabajarlo. Como grupo, ¿qué hablan? ¿Qué se dicen como grupo en el camerino, ya en las prácticas? ¿Qué dicen para revertir esto y empezar a ganar? Y también, usted no lo dijo hace minutos extra micrófono, pero quiero que lo diga públicamente, está 100% para brindarle sus mejores características a Táchira y que empiece a marcar goles nuevamente. Pues mira, realmente como grupo siempre hemos trabajado y siempre hemos hablado. Todos juntos, cuerpo técnico y jugadores, siempre hacer ese, como quien dice, ese cordón ahí de estar siempre juntos nosotros, porque sabemos que a veces en las derrotas hay que trabajar duro, hay que esforzarse más, y sabemos que no es fácil cuando uno le toca derrota, como lo dije hace al comenzar la entrevista, perder en Táchira no es nada fácil por lo que representa fuera de las canchas. Y bueno, en lo personal yo estoy al 100%, ya me siento bien, capaz y no sé cómo sería entrar de inicio como tal, no me ha tocado todavía, ya me tocó mis primeros 30 minutos y me sentí muy bien, de verdad que me sentí muy bien, estuve bien, y bueno, ya cuando el profe, para lo del tiempo que me necesite, voy a dar el todo de mí, como siempre lo he hecho desde que llegué acá, y bueno, a trabajar duro para ponerme a tono y estar bien para lo que viene de Copa Libertadores y lo que resta del primer torneo. Gracias, Anthony. Bueno, está muy claro, ¿no? Está motivado, está contento. Sí, claro. Es bueno notar esa seguridad que tiene. La confianza de regresar con todo. Se vio bien en el partido. Ahora que lo demuestra en la cancha. Sí. Goles necesita Tadashira. Podría repetir goles mañana, ¿no, muchachos? Podría repetir mañana. Sí. También le preguntamos la disputa, esa riña futbolísticamente hablando que tiene con los otros compañeros. Claro, ¿no? La posición. Tiene una competencia. Hay competencia. Claro. Aparte, es bueno para el equipo. Él no hizo la pretemporada completa, se tiene que empezar a ganar el puesto, pero por lo que demuestra puede estar por encima de los demás. Bueno, esperemos que mañana sea un buen... Y es que esa pregunta está fácil, Flor, porque si el profesor Zaragoza lo colocó, en vez de colocar a Brian Castillo y a Jesús Hernández, es porque... Lo vio bien. Porque está bien Antonio Uribe. Sí, es señor. Importante ganar mañana. Sí. No percibo a Táchira perdiendo 3 partidos seguidos. No 20 minutos solamente, disputó en el pasado compromiso. Hay que ganarle el partido. Vamos con César. Con Norte Comunicaciones, Internet y Televisión a máxima velocidad, fibra óptica, tecnología Gipón, @NorteConet. Norte Comunicaciones, máxima velocidad, Real Norte. Instagram, @NorteConet. Para Arequipa Pastelería Corpus Christi, variedad, calidad, mejor precio, el mejor 5 café a toda hora. Comienza cada día de la mejor manera con nuestros variados y deliciosos desayunos, con un chef especialista en sorprendente cada mañana, viajando con los especialistas. Y allí con sabores desde lo clásico hasta las nuevas y modernas tendencias. Avenida Ferrero Tamayo, al lado del Hotel del Rey, para Área Corpus Christi, somos vanguardia y tradición. Cauchos Guayana, para rodar y rodar seguros, la mejor atención, las mejores marcas y los buenos precios que usted consigue. ¿Dónde? En Cauchos Guayana. Te esperamos en
en nuestras tres direcciones. Urofarma, tu farma ideal, lo que buscas lo vas a encontrar. Atención continua a las 24 horas, Urológico 2000, Barrio Obrero. Allí encontrarás los medicamentos de la línea urológica. Consúltanos al 0424-747-8610. Panadería Carabobo te invita a degustar de nuestro delicioso pan, el gran bodegón y la buena atención que usted se merece. Somos Panadería Carabobo, tradición del buen pan. Panadería Carabobo, tradición del buen pan. Seguimos presentando Deportiva Táchira por Tamás Estéreo, la número uno. Vamos a hablar un poco de los datos, ¿no?, que tenía Antonio Uribe en la pasada temporada. Recordar que en el 2022-2023, donde Táchira queda campeón, disputó 31 partidos, 8 goles, 1 asistencia. Uno de los goleadores, sí, del Deportivo junto Táchira. Junto a Ritaco y Cova, ¿no? Sí. Y Ronaldo. Acaba de pasar algo que, bueno, Alejandro, que es nuevo, no se había dado cuenta, pero volvimos después de Panadería Carabobo, ¿no? Antes, por mucho tiempo, nunca Panadería Durante Carabobo. Mucho tiempo. Luego de Panadería, sí, claro. Carabobo, uno estaba pendiente ahí que regresaba. Bueno, yo lo escuchaba, así era yo decía, Panadería Carabobo, listo, regresan al aire. Regresamos, ¿qué nos decía Flor? Ese era el salto y seña. Sí, 31 partidos disputados la pasada temporada, 8 goles, 1 asistencia, son los números de Antonio Uribe, que a pesar de que no tenía una cota goleadora, es que obvio, lo comparábamos, por ejemplo, con Luisfer Hernández, era superior, claro. Luisfer, porque doblaba la cantidad de goles, pero Antonio Matatán Uribe cuando se necesita está, cuando se necesita cumple. Él fue la temporada pasada el segundo o tercer goleador de Táchira. Sí, el segundo goleador. El primero fue Ritaco. ¿No? Sí. Mira, ya hablando de otro tema, Venezuela ya juega pasado mañana, ¿no? Juega el jueves contra Italia, su primer partido amistoso del año, el regreso de la selección nacional a la actividad. Los jugadores ya llegaron el pasado día sábado. El día de ayer fue el primer entrenamiento, fue en Fort Lauder, y hoy va a haber entrenamiento también, ya para mañana la rueda de prensa, y el día jueves, es decir, pasado mañana, el compromiso entre Italia y Venezuela. Primera vez que se enfrentan, ya hay convocatoria de Italia, por supuesto, y convocatoria de Venezuela. No sé si la repasamos. Vamos a la convocatoria de la selección italiana. Primero pásasela a los de Globo. Perfecto. Y cuando ya la tengamos ahí, la repasamos. Hablando de la Copa, había pesimismo ayer en las redes sociales sobre el grupo. De que Táchira le iba a tocar complicado, con River que iba a perder. Yo no lo veo tan así. Yo sé. Pesimismo, yo respeto, ¿notaste pesimismo? Yo respeto a River, respeto a los rivales, porque bueno, son rivales de buen nivel de sus países. Sí, claro. Pero si vamos a los números, atención a todos los pesimistas, si vamos a los números, Táchira jugó con esos mismos tres equipos 8 veces y perdió una sola vez. Ganó 3 y empató 4. River no nos pudo ganar. Nacional de Montevideo no nos pudo ganar. Y el único que nos ganó en el 2010 fue el equipo de Libertad, 3-1. Pero le ganamos 3 veces. Quiere decir que... Las estadísticas nos favorecen. Que las estadísticas nos favorecen. O sea, hemos perdido una sola vez. Sí, Carlitos. Ok, no, pensé que no me escuchaban. A propósito de Copa, quiero entregar información de último momento. Okay. Entre mañana miércoles al jueves, al mediodía más tardar, Conmebol va a entregar el horario. Ah, ok. Y la confirmación del día. El Táchira River de la primera fecha se va a jugar el 2 o el 3 de abril. Eso lo va a definir en 2 días, Conmebol, 2 o 3 de abril. Y va a entregar de aquí al jueves, a más tardar, el día y el horario, ¿ok? Ya River está haciendo gestiones para hacer sus conexiones, seguramente va a volar por charter hasta Cúcuta para luego conectar a San Cristóbal. Qué bueno. Sí, bueno, por ahí hay unos temas que se están tocando que no vienen al caso, pero también es bueno tenerlos presentes, el tema del espacio aéreo, ¿no? Para los aviones de argentinos, no sé cómo va a ser Argentina. No sé cómo van a hacer las líneas. Bueno, fíjate, en ese caso van a llegar a Cúcuta, Colombia, no van a tocar... Sí, ahí está dicho. Ahí está la conexión al país más cercano, en este caso a la ciudad de Cúcuta. Exactamente. Pues esa es una buena alternativa. De por sí, casi siempre lo han hecho así, ¿no? Sí, casi por lo general lo han hecho así. Racing lo hizo así cuando vino. Sí. Racing lo hizo así en 2015. Olimpia, que también vino en esa Libertadores, también lo hizo así. Ahora no sé cómo va a ser la así. Gente del Rosario Central para ir a la capital. Contra Caracas. Ahí sí es complicado. ¿Dónde va a llegar? Recuerda que son las aerolíneas argentinas, mientras que puede usar otra aerolínea que no sea precisamente... A menos que utilice un charter de otra línea. Viajarán a Panamá y llegarán por Copa. Exacto. Sí, puede ser. Carlito, recuerden que hace pocos años Boca visitó Caracas, ¿no? Boca estuvo en Caracas. No, bueno, pero eso fue... No había esos problemas ahorita, ¿no?
Pasa que esto es reciente, lo del problema que hay diplomático entre los dos países, pero me imagino que lo solucionan, ¿no? Como dice Carlos, llegan a Panamá. ¿Oíste las declaraciones de Uribe? A ver, se nos cayó. Sí, vamos. sí, las escuché. Las escuché, las declaraciones de Antonio Uribe. Oh, a todos nos tiene que alegrar porque es un jugador que ya está empapadísimo por lo que es Táchira. Anthony, ¿cuántos goles ha marcado ya con Táchira desde que llegó? De pronto, Uribe no es un delantero de alta cuota de gol, pero es un delantero que funciona muy bien en diferentes sistemas, entiende, interpreta, comprende el juego y aporta con sus goles. Él aporta con su cuota goleadora, aporta al equipo. Y es un jugador que ya tiene trayectoria, que ya tiene la jerarquía de Sara, de ser jugador del Deportivo Táchira. Su recuperación es importante para el equipo, pero también es mucho más importante que logre estar pronto al 100%. Para mañana, seguramente Zaragoza lo puede llegar a tener para 15, 20, 25 minutos, porque en su evolución está el hecho de que tiene que ir sumando minutos, sumando partidos para que alcance su máxima recuperación y así pueda estar en algún momento para 90 minutos. Y sabiéndolo llevar y sabiéndose recuperar, va a ser un delantero para 90 minutos en la Copa. Carlos, en total 19 goles ha marcado Antonio Uribe desde que viste la camiseta del Deportivo Táchira. La temporada 2020-2021 hizo 4 goles en 22 partidos. En la temporada 2021-2022, 7 goles, 3 asistencias. En 40 partidos disputados, entre esos además los de Copa Libertadores, donde anotó 2 goles, la Copa Conmebol Sudamericana, donde anotó 1 gol, 4 partidos, y en la primera división del fútbol venezolano. Y decíamos que el año pasado, en 30 partidos de la Liga Fútbol, anotó 8 goles y dio 1 asistencia. Fue su mejor temporada en tema de goles, fue la anterior. Sí, no es un goleador Uribe, la verdad no es un goleador. No es un tipo que te va a garantizar 20 goles, 15 goles, 18 goles por temporada, pero actúa en otro tipo de facetas, es asistidor, arrastra bastante la marca, es incisivo a la hora de atacar, es generoso con sus compañeros, es un delantero realmente completo en muchas facetas, pero no es un gran goleador, te digo, marcar 15, 18 goles por temporada. Carlito, yo creo que por las características de Antonio Uribe y de Andrés Ríos, podría ser buena dupla, ¿no? Sí, en la delantera de Táchira. Sí, ellos podrían ser una buena dupla. Yo creo que Andrés en algún momento Zaragoza le va a conseguir el lugar para que, o el mismo Andrés Ríos, cuando se sigan comprendiendo mucho mejor en ataque todos los jugadores de Táchira, y vayan algunos ganando confianza, otros levantando el nivel, porque los que juegan, los que actúan detrás de 9, que en este momento es Ríos, no andan en gran momento. Entonces, eso es una realidad. El caso de Gerson Ronaldo, hemos caso de Sosa, que tiene que buscar el momento para que se suelte más en el campo de juego. Él es un jugador muy capaz, muy capaz, muy talentoso, pero tiene que agarrarse mucho más confianza, porque pues en Táchira lógicamente está, ya cuántos partidos vamos, muchachos, van 7. Ya estamos entrando en esa fase donde uno quiere ver mucho más de los nuevos jugadores y mucho más del equipo, ¿no? Porque ya se ha ido acumulando una cantidad de partidos competitivos. Entonces es eso, yo creo que esa pareja, cuando estén ambos al 100%, no solo en lo físico, sino en lo futbolístico, va a dar de qué hablar, porque son jugadores que tienen mucha movilidad. Caso Uribe tiene de pronto más olfato de gol, Andrés Ríos tiene mucho recorrido, mucha jerarquía. Andrés el año pasado no jugó plenamente en el área, jugó más por fuera del área, y ya bien saben ustedes que su cuota de gol ha sido muy baja en los últimos años. Capaz que Andrés Ríos, con toda la trayectoria y con toda la carrera profesional que ha tenido, si hubiese sido un jugador de 8, 10, 12, 15 goles el año pasado, iba a ser imposible traerlo, pero así sucede. Entonces, mucho de su experiencia, jerarquía, de su bagaje, lo van a transmitir a todo el equipo a lo largo del año, y sobre todo en Copa Libertadores de América, que es donde esa experiencia tiene que transferirse en el campo de juego. Así es, vamos también a presentar las palabras del profesor Eduardo Zaragoza,
Pero antes, vamos con necesitar un poquito de cuñas. Servifarma, sí, tu farma ideal. Pensando en ti, precios al costo, delivery totalmente gratis en la ciudad. Servi Ofertas, edificio Bonsai, avenida Ferrero Tamayo y en la avenida principal de Pueblo Nuevo está Servifarma. Confite Sebas, la confitería más grande del occidente venezolano. Distribuidores de las chupetas Big Bo, Maroneta, Pepito, Yoli, despachamos a nivel nacional. Urbanización Honda Donado, más arriba del terminal, Quinta Avenida y Barrio Obrero. Mundo Total, precios impelables. Llegó el crédito total, la tienda más grande nunca antes suita. Ahorra con Mundo Total, arroba Mundo Total, piso BE, avenida Rotaria, frente a Ciro. Materiales Madrid, calle principal de Barrio Bolívar. Precios super económicos para equiparse con todo. Materiales para la construcción, electricidad, plomería, pinturas y mucho más, con distribución para todo el Táchira. Expresos Mérida, cubriendo las rutas de Oriente y Occidente. Viaja por todo el país, viaja por toda Venezuela con Expresos Mérida, prolongación Quinta Avenida, terminal de pasajeros. Expresos Mérida viaja por todo el país. Frutería La Gran Locura, gran feria de frutas, verduras y hortalizas La Gran Locura, todo fresco y de excelente calidad, la mejor atención, buenos precios, avenida Los Agustinos, 100 metros antes de la estación de servicio Los Agustinos, atendido por José Gregorio Hernández y todo su equipo. El Catire Hot Dog, el mejor perro caliente de la ciudad, es el Catire Hot Dog. ¡Qué perro caliente, qué sabor! En el Catire Hot Dog. Hotel Country Cardinal te ofrece los elementos perfectos para hacer de tu experiencia algo completamente único y diferente. Habitaciones totalmente renovadas, ejecutivas y temáticas, servicio de Wi-Fi, estacionamiento y el más variado room service. Vía Loma de Pío, reserva al 0414-255-4163. Testy Shot, pantalones para damas, caballeros y niños. Te esperamos en Barrio Obrero, dentro de Yuppie Park, en media cuadra más arriba del Banco del Tesoro. Síguenos en Instagram como arroba Testy Shot. Norra, ropa deportiva, creación, confección, diseño de uniformes deportivos, chaquetas, chemises, jersey, servicio de sublimación en vinilo, textilo DTF, especialista en indumentario de fútbol, campo, básquet y kicking ball. Centro de San Cristóbal, carrera 9 entre calles 6 y 7, diagonal al Palacio del Peluquero, arroba Northstar Piso Export, 0414-756-4835. Hacemos uniformes para campeones. Ya viene Táchira American Cup, torneo de fútbol base que reúne a los mejores clubes del occidente del país. Tiene como sede el Complejo Deportivo 12 de Febrero en Tarima. Primera etapa del 28 al 30 de abril para la categoría sub-7 hasta la sub-15. Segunda etapa del 1 al 3 de mayo para la categoría sub-6 hasta la sub-13. Invita Marta Gallo. Indecar, evento organizado por Tienda Deportiva JC Export La Fría. La tienda de los campeones, 0424-751-1682. Seguimos. Seguimos a través de Deportiva Táchira, Puerto Más Estéreo, la número 1. Pero antes de escuchar al profesor Eduardo Zaragoza y en Global TV Internacional, nos pueden por favor colocar la convocatoria de la selección de Italia y de la selección de Venezuela, que va a jugar el jueves. El día jueves, ahí está la de Venezuela. Los arqueros, Rafael Romo de la Universidad Católica, Alain Barajas de Luis Reddy, Joel Graterol de América de Cali, José Contreras de Águilas Doradas. Mientras tanto, los defensores, Alexander González del Emelec, Joan Aramburu de la Real Sociedad, Miguel Navarro de Talleres, Jordan Osorio del Parma, Nahuel Ferraresi del Sao Paulo, Wilker Ángel del Criciúma, Cristian Macún del fútbol chipriota, Carlos Vivas del Deportivo Táchira y René Rivas del Caracas, mientras que los mediocampistas, Teo Quintero, esta es una de las novedades, del Diense de Bélgica, José Martínez del Philadelphia Union, Tomás Rincón del Santos, Cristian Cáceres Juniors del Toulouse, Daniel Pereira del Austin Fútbol Club, atención con Dani Pereira, buen jugador allí en la mitad de la cancha, yo creo que va a ser titular, por cierto, el jueves, Brian Ortega del Caracas, Edson Castillo del fútbol sudafricano, Jesús Bueno del Philadelphia Union, Telasco Segovia del Casapía, Darwin Machís del Cádiz, Matías Lacaba del Vicela, Jefferson Sabrino del Botafogo, Rómulo Otero del Santos, John Murillo del Atlas y Tuti Andrade del Fortaleza, mientras que los delanteros, Giovanni Bolívar del Huesca, Salomón Rondón del Pachuca, John del Cádiz del Falamicao, Sergio Córdoba del Sochi de Rusia y Jan Hurtado de la Liga de Quito de Ecuador. Ese es... Muy completa la nómina, ¿no? Esa es la nómina de Venezuela. Unos 34, 35 jugadores. Solamente faltaría en esa convocatoria Soteldo, que está lesionado. Soteldo, sí, que está lesionado. Otero. Otero también. ¿Y Machís? No, Otero sí está, Otero sí está. ¿Está ahí Otero? Otero está, claro. Sí, claro. Machís también está. Otero. Machís, bueno, no claro. Falta nadie. Falta Soteldo y Ángel Herrera, que está lesionado y también. Y Ángel Herrera, sí, más nadie. Dos por lesión. Está completa. Claro, nómina completa, ya incluso están dando algunas declaraciones el Bocha Batista, también los jugadores que están en Estados Unidos. Después de mucho tiempo vemos a José David Contreras, ¿no? Sí, otra vez en la convocatoria. Más que merecido. Cuatro arqueros, llevó Bocha, generalmente siempre llevaba tres. Ahorita llevó los tres que siempre estaba llevando, que eran Romo, Baroja y Graterol, e incluyó a Contreras como el cuarto arquero. Sí, en ese cuarteto faltaría, cuando se recupere bien, Fariñez.
que ese seguro lo van a convocar. Por ahora Fariñas. Está trabajando con el Caracas. Wilker Fariñas. Sí, pero tiene que recuperar mucho, mucho nivel todavía. Y vamos a colocar también la de la selección italiana. Bueno, ahí están los convocados por Luciano Spalletti, no, los arqueros. Pero tienes que decirlo en italiano. Sí, claro. Parlo en italiano, bueno, parlo en italiano. Los convocados por Luciano Spalletti, los arqueros Marco Carnesecchi del Atalanta, Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain, y Alex Meret del Napoli. Y, por supuesto, Guillermo Vicario del Tottenham. Ok, vamos con las defensas. Los defensores, Francesco Acerbi del Inter, Alexandro Bastoni del Inter, Raúl Velanova del Torino, Alexandro Buongiorno del Torino, Andrea Cambiaso de la Juventus, Mateo Darmian del Inter, Giovanni Di Lorenzo del Napoli, Federico Di Marco del Inter, Giorgio Scalvini del Atalanta, Destiny Udjoye del Udinese. Estos son los defensores, mientras que los mediocampistas, Nicolò Varela, conocido del Inter, Giacomo Bonaventura de la Fiorentina, Michael Folusorcio del Verona, David Fratesi del Inter, Jorginho del Arsenal, Manuel Locatelli de la Juventus, Lorenzo Pellegrini de la Roma, mientras que los delanteros, Federico Chiesa de la Juventus, Lorenzo Luca del Udinese, Ricardo Orlosini del Bologna, Giacomo Raspadori del Napoli, Mateo Retegui, el argentino-italiano del Genoa, Matías Zaccagni de la Lazio y Nicolò Zaniolo de la Aston Villa. Esos son los convocados por el entrenador Luciano Spalletti. Se ve una renovación en la selección, ¿no? Escuchándote dar los convocados de la selección italiana, hay un fenómeno que se está generando y es que la mayoría de los jugadores juegan en su liga local. Sí, sí, sí. Casi todos los jugadores están en Italia, a diferencia de Jorginho. Sí, de Jorginho, Zaniolo, que es una de las perlas ahí del fútbol italiano, si podría decir, de alguna forma está en el fútbol inglés. Y Donnarumma, que es uno de los mejores arqueros del mundo. De resto, todos juegan en la liga italiana. Sí, bueno, ellos llama la atención la ausencia de Ciro Immobile, que venía siendo convocado y es el titular 9 hasta ahora de la selección italiana, pero la viene pasando muy mal en Lazio. Incluso hace algunos días salieron del partido de Conference League eliminados y bueno, hubo allí un inconveniente con los hinchas y su familia, los amenazaron, algo realmente complicado lo que está viviendo Immobile, por eso es que decidieron no convocarlo. Tú sabes que tal vez no vemos la magnitud, pero qué importantísimo que es para la selección enfrentarse a Italia, ¿no? Oh, de a nivel. Claro. Sí, claro. De a nivel. Por ahí, ese es el tipo de selección a que debe jugar Venezuela. Por ahí he leído y he escuchado a varias personas diciendo que Italia no llevó lo mejor, ¿no? Esta es la selección italiana. ¿Qué es lo que hay? La única, exactamente, como te digo, la única baja es Immobile y por el tema que te digo familiar, pero que tiene. Además, de resto está todo el equipo. Ya no están los Roberto Baggio, los Maldini, eso ya se acabaron. Sí, vale destacar otra cosa. Renovación. Italia va a jugar el jueves con Venezuela y el viernes viaja a Europa para jugar partidos por la clasificación a la Eurocopa. O sea, no, prácticamente la misma convocatoria que va a jugar con Venezuela el jueves, el viernes se van a enfrentar al el partido de la clasificación europea. Es que la selección italiana está en el mismo proceso de la selección venezolana, un proceso de renovación. Sí. Ya Bonucci, Chiellini, Marchisio, ya esos jugadores no. Una victoria de Venezuela frente a Italia, la moral se pone por arriba, ¿no? Claro, uf, por supuesto que sí. No es fácil ganarle, pero bueno, va a intentar. Partido ahí en Houston, ¿no? En Fort Lauder. El partido, el de Guatemala en Houston. Ya debe estar sold out, ¿no? Sí, mira. ¿El partido? Sí, claro. Sí. Lógicamente. ¿Qué me vas a decir? Lógicamente. No, te iba a decir el partido que se va a enfrentar Italia por Copa Europea. Ya te lo estoy buscando acá. Lo cierto es que Italia va a enfrentar partidos amistosos con Venezuela y partido amistoso con Ecuador. ¿Está bien? Busca equipos sudamericanos que toquen la pelota, ¿no? Mira, Venezuela, Italia enfrenta a Venezuela el 21. Ok. Después, el día 24, va a estar jugando contra la selección ecuatoriana. Y el 4 contra Turquía. El 4 contra Turquía y el 8 contra Bosnia. O sea, la misma convocatoria que se va a enfrentar a Italia y Ecuador va a ser la misma que después va a jugar contra Turquía y contra Bosnia. Bueno, vamos a colocar también los partidos de hoy. Hoy comienza la jornada de la Liga FUTB. Desde muy temprano allí vemos los partidos. Los encuentros pautados para el día de hoy. Así es. Estudiantes de Mérida estará recibiendo en el Metropolitano a UCB. Este partido, te cuento, Estudiantes
con la necesidad, lógicamente, de ganar. Recordar que el equipo de Estudiantes de Mérida está en la última posición, solamente con 2 puntos. El resultado del último empate, también en condición de visitante por parte de Estudiantes de Mérida ante Metropolitanos, y que hoy estará recibiendo a las 3 de la tarde a UCB, que es el segundo en la tabla de clasificación, así que esta es la sorpresa que tiene el fútbol venezolano. 3 de la tarde, Estudiantes UCB, transmisión además de Televen y Gol TV, por supuesto. A las 5:45. El árbitro de ese partido, ¿quién va a ser, Alejandro? ¿De qué partido? De Estudiantes de Mérida contra UCB. Eric Emical Calderas. Emical Calderas, correcto. La dama, allí va a ser el árbitro principal. El de La Guaira, Carabobo, será Gerson Miranda. Eso será a las 5:45 de la tarde en el Estadio Olímpico de la UCB, Deportivo La Guaira, Carabobo. Este partido importantísimo, ¿no? UCB, que está en el liderato de segunda posición. Eso estaba hablando, sí, estábamos conversándolo. UCB, que es segundo, Estudiantes es último en la clasificación, solo sumando 2 puntos. Y el último punto de esto fue el empate ante Metropolitanos. Ya el profe Daniel Farías tiene que empezar a sumar puntos, ¿no? Es muy complicado, Vicente, porque es que él llega al equipo cuando ya el equipo estaba armado. Él pudo buscar sus propias fichas, diciendo de alguna manera, y que Estudiantes es una plaza que, digamos, podríamos compararla un poco como se vive el fútbol en el estado Táchira. Aquí no se espera, no se espera por resultados, y él es un técnico de procesos. Así es. No, esta temporada, por supuesto, no se le puede exigir muchas cosas a mitad de torneo, cuando puede hacer de repente algunos cambios, llamar más jugadores, si puede ser. Seguimos con los partidos. La Guaira, el equipo Granate Carabobo, esto será a las 5:45. Árbitro principal. El árbitro principal allí será Gerson Miranda. Jefferson Miranda, correcto. Óptica Berluz, vamos a regalarles, por favor, los lentes. A las 8:30 de la noche, hoy el tercer partido del día de este torneo de apertura será Portuguesa, el equipo pentacampeón que recibe a Metropolitanos. Partidazo, ¿no? Todo esto es en hoy, el Agustín, ¿no?, Tobar, 8:30 de la noche. Todos estos partidos son hoy, ¿no? Son hoy que arranca la jornada. Partidazo, ¿no? El último partido de hoy es un partido muy atractivo. El árbitro de ese partido será el tachirense Jorman Delgado. Va a ser el árbitro en ese Portuguesa Metropolitanos. ¿Qué decía, Julián? El partido de Táchira Monagas tendrá transmisión de Meridiano Televisión en señal abierta, ¿no? Ya. Y Global TV y Tano Estéreo. Desde muy temprano. A nivel mundial. Bueno, este partido yo creo que es uno de los más vistosos de la jornada, ¿no? Portuguesa Metropolitanos. Sí. Así finaliza la jornada de hoy y mañana. ¿Cuáles serán los partidos de mañana, Flor? Rayo Zuliano, que estará recibiendo a las 3 de la tarde. Imagínate, a las 3 de la tarde este partido. Rayo Zuliano, que recibe a Inter de Barinas. Okay. A las 5:45 de la tarde, Caracas Angostura. 8:30 de la noche, 2 encuentros. El Táchira recibiendo a Valenzuela. Va a estar ahí, ¿no? Valenzuela. ¿Cuál? Va a estar ahí en el Caracas Angostura. En el Caracas Angostura. ¿Cómo y en el juegan? Rayo, y en el Rayo Inter. ¿Cómo juegan en Maracaibo a las 3 de la tarde? Sí, es increíble, ¿no, Carlos? Ah, increíble. Bueno, y la jornada finaliza con el Zamora Academia, 8:30 de la noche, misma hora o mismo horario que el Táchira Monagas. Michael Figueroa va a ser el principal en ese partido, y ya en el Táchira Monagas, como ya lo habíamos comentado, Rafael Torres va a ser el principal. Por cierto, salió una información desde Barinas, importante, que podría cambiar Zamora de técnico en los próximos días, ¿no? Luego de la pésima temporada que está teniendo el equipo de Zamora, podría llegar Juan Domingo Tolizano dirigir a Zamora. Ya no quieren más a Mañolo ahí, que era Enrique Mañolo. Sí, el técnico. Y se había hablado antier que estaba muy cerca Franklin Lucena. Okay. Pero hubo un cambio ya sobre las últimas horas y parece que va a ser Tolizano en definitiva el entrenador. Sí, no es seguro lo de Tolizano, pero sí conversó con esa gente y están evaluando las opciones. Entre eso está Tolizano. Vamos a repasar también la tabla de posiciones hasta ahorita, antes de comenzar la octava jornada de la Liga Fútbol de temporada 2024. Esta es la tabla de posiciones. Recordamos que es líder Academia Puerto Cabello con 17 unidades, el equipo de Noel Chita San Vicente. En la segunda posición está UCB con 13 puntos, UCB que juega hoy visitando Estudiantes de Mérida. En la tercera casilla está Carabobo, el equipo Granate, con 12 puntos. 12 puntos también tiene en la cuarta posición Angostura, luego de esa victoria al Deportivo Táchira. Quinto es Metropolitanos, el equipo Violeta, y que además tendrá participación internacional en Copa Sudamericana. 11 puntos para Metropolitanos, 11 puntos para Monagas en la sexta posición.
Táchira es séptimo en este momento de la clasificación con 9 puntos. Y 9 puntos también tiene Caracas en la octava, Deportivo La Guaira en la novena posición e Inter de Barinas en la décima posición. Portuguesa es posición número 11 o en la casilla número 11 con 8 puntos. 4 puntos tiene el Deportivo Rayo Zuliano, que en la posición número 12, Rayo que también tendrá participación internacional. De penúltimo en la clasificación está Zamora con 4 puntos y el último de la tabla es Estudiantes de Mérida con 2. Así es, o sea que es muy probable que los últimos dos equipos tengan técnicos nuevos, ¿no? Sí, señor. Ya Estudiantes con Daniel Farías y entonces Zamora puede que llegue Juan Domingo Tolizano. ¿Qué pasó con la bomba de Juan Arango? ¿A qué equipo va? Juan Arango se incorporó al equipo triunfador. La gente, Arango no viene ni para Táchira ni para el fútbol venezolano a jugar nada. Va a ser la imagen principal de Triunfo. De Triunfo, sí, señor. No, se habla igualmente de que Juan Arango va a venir a las canchas de Venezuela con una especie de Kings League, exactamente. Pero en este momento, y la noticia que queríamos obviamente demostrar, porque Triunfo Bet es además aliado de Tamasterio, Juan Arango se unió, será la imagen, se incorporó, nosotros somos triunfadores, se incorporó al equipo triunfador así como nosotros, así que Juan Arango ahora es la imagen, el capitán eterno, la leyenda de la Vinotinto. Es que él va a jugar en la Liga Kings, ¿sí? Sí, en la Kings League, sí. Kings League Américas. Y bueno, ahí es su oportunidad. Giancarlo está jugando en la Liga, ¿no? Giancarlo Maldonado, sí. Y marcó gol, ¿no? Dos goles marcó ya. Giancarlo le pega bien la pelota. Sí, pero igual el equipo perdió. La gente que decía que venía para Táchira, no, eso es totalmente falso. Nadie dijo eso. Es una campaña de intriga publicitaria y una empresa lo contrató para que sea su imagen. Y punto. Sí, por cierto, tenemos también, amigos, la gente de Táchira Basket, el club. Okay. Misión Ganar, dice, esta noche presentaremos nuestra imagen oficial Frontinos del Táchira. Exactamente, allí tenemos en pantalla lo que han publicado y están invitando para el casting, gran casting. Ven y forma parte de nuestra cheerleaders del Táchira BBC. Tiene cualidades en baile, coreografías. Ven y forma parte de nuestro equipo. Edades entre 18 y 24 años. Estatura 1.70 mínimo. Vestuario, licra negra y franela blanca. Hora 9:30 de la mañana. Lugar cancha Tomás Rincón en la unidad vecinal. Mayor información al 0416-455-8082. Se viene entonces con el nuevo logo Frontinos del Táchira. Ahí me escribieron, mira, ¿será que puede ir Flor a participar por la chilera? Y yo le dije no, porque Flor ya la vi bailar y parece un tronco, un roble. Mejor no. ¿Tiene? Mejor me quedo comentando fútbol. Tiene dos piernas izquierdas, Flor. Mira, bueno, vamos a publicidad. Me voy a publicidad por Tamás Estéreo 103.9 y seguimos en Global TV Internacional con toda la información deportiva del país y del mundo. Va a tomar un café, por cierto, no me lo trajeron. Ahora solamente le traen a César, ¿no? Sí, a César y a Manolo, increíble, no a nadie. Claro, increíble. Yo hace dos años. Hay preferencias. Me voy con Kiwa Café, sembrado en rubio, Kiwa Café con aroma venezolano. Para iniciar tus días, darle a tus tardes un buen gusto. Para cualquier ocasión, con Kiwa Café siempre es mejor. Seguimos. Tenemos las declaraciones de profe Zaragoza, ¿será que las colocamos en Globo? La escuchamos. Vamos a ver qué dice la segunda parte. El profesor Eduardo Zaragoza, ya ayer colocamos la primera parte. Siempre las charlas con el profe son muy amplias, ¿no? 20, 25 minutos duró esta atención a medios, lo dimos en dos partes, ayer colocamos la primera y vamos a continuar con las declaraciones del profesor Eduardo Zaragoza para Tamás Estéreo. Bueno, yo creo que me la pusiste bombita, porque el mensaje más fácil para yo decirle a ellos es que no estoy de acuerdo con eso de que son 11 titulares. Para nada. Jugó Diomar y jugó Julián. Y para mí los dos jugaron muy bien. Pero muy bien jugaron los dos. O sea, uno quitó, metió y fue sencillo con la pelota. Y el otro fue el que hizo conducir al equipo. Y cuando no entró Sayomu y entró Fenómeno. Porque fue uno de los mejores jugadores del partido de nosotros. Entró, condujo el equipo, puso a jugar en corto, puso a jugar en largo, llegó por derecha, llegó por izquierda. De verdad que lo hizo bien Sayomu, lo hizo bien Julián, lo hizo bien Diomar. Entonces, aparte de que decir que tiene 11-12 cuando Diomar fue uno de los que no nombraron, o los que no nombraste, y fue uno de los pilares de que saliéramos campeón el año pasado, también no estoy de acuerdo. Por eso te digo, si hay algo que ha demostrado este equipo es que no ha necesitado que juegue alguien para que el equipo gane o le vaya bien. Eso téngalo por completo. El equipo no va a jugar mejor o va a jugar menos bien porque haya jugado uno o haya jugado el otro. No, en la conjetura la más fácil ahora, después de que no se gana, no, si juega esto hubiésemos jugado mejor. No, si metemos a esto ganamos. No, eso no tiene nada que ver. Es más un tema
colectivo que tenemos que mejorar, y que lo individual también, evidentemente que mejorando se va a mejorar todo en lo grupal. Que le alcance a Táchira para entrar en el grupo de los ocho, ¿no? Y ojalá, para eso estamos trabajando, que nosotros desde el primer día, por más difícil que se parezca, necesitamos tratar de estar entre los ocho. Estamos más cerca del último que el primero. Desde el esquema que Táchira plantea desde el año pasado y ahora, habían dos piezas que eran muy importantes y que sostenían el equipo y no están, que son Fioravanti y Cova. Y a Táchira lo sostenían ellos dos en la mitad. Hoy ellos no están. ¿De alguna forma puede existir un cambio en la forma de jugar de Táchira, ellos no estando en esa zona? Y la otra que te quería preguntar rápidamente, porque realmente me llamó mucho la atención. Hace, creo que fue ayer en la noche o ayer en la mañana, reposteaste algo bastante interesante en Twitter, un artículo. El agotamiento de ser hoy entrenador. ¿Te sientes hoy más o menos representado en ese artículo o era por otra cosa que lo comentaba? Mira, con el tema de Leandro y de Cuba, pasa algo parecido que con el tema de atrás. O sea, vamos a jugar con tres y tenemos dos. O vamos a jugar con tres y tenemos cuatro, y si le pasa algo ahí ya tenemos que cambiar de la línea de tres a la línea de cuatro. Pasa algo muy parecido. Los tres volantes recuperadores, que son volantes de primera línea reales, reales del equipo, son Fioravanti, Cova y Robles. No está ninguno de los tres. Entonces, jugar distinto sería que en vez de dos jueguen tres. Bueno, ¿cómo meto tres si tengo cero? O sea, esto no es meter jugadores ahí que no sean de la posición. ¿Me entiendes? Porque yo escuché, no, que meter a Sosa no es volante cinco. No puedo meter jugadores que no son de su posición. O por lo menos trato de evitarlo. ¿Me entiendes? Porque si no, después la pelota la va a tener el rival y no la tienes tú. Porque tú metas más jugadores que tengan la pelota, no significa que tú la vas a tener. Es como que porque tú metas más atacantes, no significa que vas a atacar más. No tiene nada que ver. ¿Me entiendes? Entonces, ¿a qué voy? Si tengo uno, que lo puede hacer, que es Diomar, y si tengo dos, que lo puede hacer, que es Julián, porque son dos, ¿cómo meto tres? Entonces, y meter tres es sacar de arriba, porque no voy a sacar de atrás. Entonces, todas esas vueltas o todo ese tipo de cosas, esa fórmula, uno las piensa, las trabaja, las analiza, y estoy seguro que en función a todo lo que ha venido haciendo en el tiempo, por más que uno lo quiera en lo inmediato, vamos a llegar a lo que queremos. Es muy probable que si las cosas van así, vamos a ir recuperando a Carlos Robles para la semana que viene. Entonces, bueno, ya tenemos uno. Y después vamos viendo cuando recuperamos el otro, y así vamos, pero tenemos plantel y tenemos buenos jugadores para hacerlo. Y aparte tenemos después chamos como Carlos Méndez, como Calzadilla, que ha trabajado ahí, como lugares que nos puedan dar el soporte. Y con respecto a lo que dice, que me parece interesante, me veo 100% reflejado en ese artículo. Más no tengo ningún tipo de desgaste. No tengo ninguno, cero. Pero me veo a lo largo de mi carrera ahí. ¿Por qué? Porque tengo una edad donde normalmente la mayoría se empiezan a retirar para empezar a dirigir. Y yo tengo 18 años trabajando en primera división. O sea, a mi edad la mayoría se retiran de jugador para empezar a dirigir. Y hacen una carrera de 44 años a los 60. A mi edad yo tengo 18 años en primera división. Tengo 20 años dirigiendo equipos de fútbol, 21 años dirigiendo equipos de fútbol. Me ha tocado salir campeón en tres décadas distintas. Y me ha tocado tener desgaste de que me fui un día a la mierda y ya no quiero saber más nada. Y me paré porque vi cosas que iban en contra de mis principios, en contra de mis valores. Equipos que no pagaban, equipos que no cumplían, equipos que nosotros necesitábamos ganar un partido y que otro equipo perdiera. Y esto parece que el otro equipo no quiso ganar. O sea, después vi cosas, injusticias en decisiones arbitrales, gente que no le gusta que hable porque si hable se siente todo el mundo ofendido y ese tipo de cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas sí van en contra mía, van en contra de mi manera de ser, van en contra de mi manera de pensar, van en contra de mi manera de ejecutar, y ese tipo de cosas muchas veces me alejan. Esas cosas me alejaron hace 5 años o hace 6 años. No me alejó que no tenía trabajo, si siempre tuve posibilidades. Y después me fui a trabajar en otro espacio dentro del fútbol para no tener esto. Entonces, no me siento desgastado para nada, no me siento cansado para nada. Estoy fuerte, pensando en ganar, pensando en que hoy es un día espectacular para el Deportivo Táchira. Y mire, les voy a decir algo. ¿Vieron ese dicho que muchas veces dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde? Nosotros lo tenemos que pensar deportivamente. El año pasado vivimos sin Copa Libertadores.
y el equipo ha estado muchos años en Copa Libertadores. Bueno, hoy es el sorteo, pero a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, Táchira ha estado menos veces en Copa Libertadores que las que ha estado. 50 años. Sí, sí. No tenemos 25 años en Copa Libertadores. Entonces, disfrutemos esto que la vamos a jugar. Disfrutemos que hoy estamos en un sorteo y estamos y el nombre sale ahí. Sí. Después vemos qué grupo, qué jugadores están. Después vemos a dónde tenemos que ir. Toda esa gente que está fuera del país, esperando ver si le va a tocar el país que ellos están viviendo para poder ver al equipo o si les queda cerca para poder viajar. O sea, estamos ahí. Estamos en la fase de grupo de Copa Libertadores. Son solo dos equipos los que lo pueden hacer durante un año. Eso es un gran logro. Eso es algo que Táchira tiene que disfrutar. ¿Qué va a pasar? Que dentro de 13 días, cuando juguemos el primer partido de Copa, tenemos que jugar la Copa Libertadores y tenemos que ganarle 5-0 a River y tenemos que ganarle 4-0 a Flamengo. Porque somos así, porque nuestra naturaleza nos indica que siempre queremos competir y ganar. Pero el hecho de estar ahí en esa fase de grupo de Copa Libertadores tiene que ser algo muy bonito, tiene que ser algo muy positivo, tiene que ser algo que disfrutemos. Porque si se acaba el torneo hoy, ¿jugamos la Copa Libertadores el año que viene? No. Y son más los años que no se ha jugado que la que se ha jugado. Entonces vamos a disfrutar. Para ir cerrando ideas en cuanto al cambio de esquema, la línea de tres fue irrefutable el año pasado, irrefutable por lo que se logra, pero en base a lo que se trajo, a lo que se reforzó, ¿usted no considera que por características de esos futbolistas que son muy buenos, no está para jugar eso que explicaba anteriormente, con esa línea de tres que ensancha la cancha, con la proyección de los carrileros, ¿no cree que por eso es que más que todo debería cambiarse por momentos la forma de jugar? No, estoy de acuerdo 100% contigo en que yo sí considero que es lo más adecuado, más no estoy de acuerdo que haya que cambiarse, o sea, ya no, vamos para allá, seguramente vamos a eso, pero no, que tiene que cambiarse, no. Lo que sí estoy de acuerdo y que tienes completamente la razón, que por el armado tenemos que llegar ahí, lo dije antes, 4 centrales y 4 9, vamos a jugar con 3 atrás y con... ¿No le parece que son distintas a lo que tenemos? Perro, no sé, te voy a explicar por qué, porque si ahondamos un poco más en lo futbolístico, cuando tú juegas, Benítez, por ejemplo, que jugó los 5 primeros partidos con línea de 3, no perdimos. Y yo varias veces vi, porque hasta lo llegaron a hacer, que fue cuestionado, no le cabeció a nadie, jugó a gran nivel, no nos ganaron un partido en 5 fechas, ganamos 2, estábamos segundos. 2 partidos que nos va a venir y los 2 lo hemos perdido. Entonces, la característica también te ayuda a que si tú pasas en una línea 4 y tú mides 1.70, ¿por qué línea 4? No, vamos a buscarle la vuelta para que la transición sea lo menos complicada posible, lo menos... brusca, pero estoy seguro que tenemos que ir ahí por las características que tú dices que fue armado. ¿Tienes algún trabajo con las categorías menores del día de hoy? Hoy, en las menores, sí. Aquí nosotros en el estadio hicimos un segundo gimnasio. O sea, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un gimnasio en la sede, allá en la alterna, y se hizo un segundo gimnasio aquí abajo en el estadio, para que las categorías menores, una categoría vaya a la alterna, otra categoría venga acá. Entonces por eso ves que vienen chamos de las categorías menores a la misma hora de nosotros y después de nosotros nos quedamos con ellos, pues están trabajando en un gimnasio aquí, tenemos otras áreas donde se armó en el estadio para que tengas más lugares, más espacio en las categorías menores y no, porque en el gimnasio allá no podemos meter 60 chamos. Entonces pueden estar 25 allá y 25 acá a la misma hora. Después 25 allá y 25 acá a la misma hora, cuando venimos a ver, tenemos 300, 200 chamos de las categorías menores trabajando en un día en los diferentes lugares. Profe, el mensaje para la afición rápidamente, el miércoles a las 8:30. Que no le paremos a la hora, que vengamos, que si hay algo que hace Táchira es que apoya siempre en cualquier momento, así que lo esperamos el miércoles. Allí teníamos las declaraciones del profesor Eduardo Zaragó para Tamás Estéreo 103.9 y Global TV Internacional. El árbitro del partido de mañana era Torres, ha cambiado a última hora, es Caripe, ¿no? Caripe. Leonardo Caripa. Leonardo Caripa. Va a estar Leonardo también, Caripa. Va a haber VAR, también va a estar nuestro buen amigo Marlon Escalante, que lo vimos que lo colocaron en los arbitrajes, sí. Ahí que es el manager, y bueno, buen arbitraje. Sí, mañana. Al parecer hubo un cambio en la designación arbitral del día de mañana, ya no iría Caripa de cuarto, sino iría de primero, principal, y sí. Torres, que es el principal designado por la federación, al parecer no va a estar... Para el día de mañana, por supuesto, vamos a esperar que la Federación o la Liga confirmen esta información, o el Deportivo Táchira
para poder ver el cambio del partido de mañana. ¿Nos vamos? Nos vamos. Señor. Vamos a esperar que quede un minuto en Tamás Estéreo. Pero bueno, sí, esa es la información que nos llegó allá a última hora. Sería entonces Leonardo Caripa el árbitro mañana. Primer asistente. Rafael Torres, que iba a ser el principal, pues termina saliendo, incluso de la designación completa. Y el cuarto árbitro, que era Leonardo Caripa en esa designación, pasa a ser primero. Y el nuevo cuarto árbitro sería Reyes Soto. Marco Suárez estará en el VAR. Asistente VAR Carlos López. Asesoría de campo Alner Guerrero. Y el Politic Manager, un buen árbitro tachirense que dio bastante cátedra de arbitraje en Marlon Escalante, ¿no? Continuamos a través de Deportivas Táchira por Tamá Estéreo, la número uno. La número uno, continuamos por Tamá Estéreo, 103.9 Global TV Internacional. Nos vamos. ¿Eh? 1:56 de la tarde. Seguimos mañana por Deportivas Táchira. En el partido de Deportivo Táchira frente a Monagas, 8:30 de la noche, desde muy temprano, con la transmisión de Tamá Estéreo 103.9 Global TV Internacional. Gracias a todas las personas que se unieron en YouTube y, por supuesto, a todas las personas que en la radio por Tamá Estéreo 103.9. Nos vamos, les dejamos con la mejor música, la mejor programación en Tamá Estéreo 103.9. Hasta mañana.